Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías,
un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraba a Dios con el mensaje del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía.
Terrible de gran
hacía. Temía y honraba al hombre más que a Dios. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí,
y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. No entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo más no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Los siervos, los profetas.
muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. Amén. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amados hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedirle la dirección del Padre Celestial para que nos guíe la lectura en esta tarde. Gracias. Una vez más nos acercamos a ti, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso. Tú, antes de la fundación del mundo, tú enviaste este glorioso mensaje. Ya estaba previsto, Señor, que en este último tiempo, hijos predestinados, hijos con percepción profética, iban a captar este glorioso mensaje, Señor. Y desde el tiempo antiguo, desde Daniel, cuando tú le dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre amado, entonces, también en acá, después de los 2000 años, Señor, en el Nuevo Testamento, también le dijiste a Juan, cuando fue Juan desterrado a la isla de Patmos, sufriendo, a punto de morir, tú le entregaste una visión, Señor, y él empezó a anotar todo lo que estaba mirando, porque eso es lo que tú dijiste. Entonces dice Juan que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces Apocalipsis 10:7 entró en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, así como lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre amado. Y este es nuestro tiempo, Señor, y esta es nuestra realidad, Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y terminas con Apocalipsis 22:10, cuando tú dijiste a Juan que no selle, y eso es para nosotros, oh Padre, que no sellemos las palabras de la profecía de este libro, oh Padre amado. Entonces, qué trabajo glorioso que tú nos has entregado en este último tiempo, Padre, y esa es la razón y es el motivo que nos juntamos a través de estos medios, Señor, para poder continuar con este glorioso compromiso y seguir, Señor, en esos
librando en esos corazones, en esas almas ardientes y fervientes que quieran aprender más de tu palabra. Y aquí estamos en la escena, Señor, en este punto de la tierra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde que nos guíes con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado La Bienaventuranza Olvidada. Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 25 de abril del año 1961. Iniciamos en los párrafos 49, dice así: antes de hacer el llamado al altar, llegué un poco tarde esta noche y pensé que anoche había predicado. Le voy a decir a Billy que lo logré esta noche. Él me dijo que yo no podía predicar menos de una hora y media, pero con la ayuda del Señor logré mejorar ese tiempo. Creo que repartimos tarjetas de oración ayer. ¿Se repartieron algunas hoy? ¿Cuál es? De la 1 a la 100. Yo creo que se repartieron ayer, ¿cierto? ¿Cuáles fueron? Las de la letra A. Muy bien. ¿En dónde comenzaremos? Ayer comenzamos con la 1, ¿verdad? Bueno, comencemos entonces por las últimas. Comencemos con las 80. Párrafo 50. ¿Cuántos no han estado nunca antes en uno de los cultos? Levanten sus manos, miren para acá, la mitad de la audiencia. ¿Cuántos saben que Jesucristo ya ha sanado al enfermo y ha salvado al perdido? Él no podría salvarle o sanarle. Le diría que ya lo ha hecho y usted tendría que creerlo. Pero Él prometió que las obras que Él hizo, nosotros también las haríamos, y especialmente en esta hora de la tarde. ¿Cuántos saben eso y creen que es la verdad? ¿No dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre? Ciertamente, Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Muy bien, si lo es entonces, que actúa así. Párrafo 51. Todos los que estén parados en la línea de oración que me son desconocidos, los que saben que yo no sé nada de ellos, levanten sus manos. Todos. Muy bien, ustedes que no tienen tarjetas de oración, pero quieren ser sanados y saben que yo no sé nada de ustedes, levanten sus manos. Todos, toda persona en el edificio que sepa que yo no sé nada de él, levanten sus manos. Por todas partes. No creo que haya una persona hasta donde puedo ver que yo conozca. Si no me equivoco, este que está sentado acá creo que es un predicador de Arkansas. No puedo verlo bien por las luces, pero creo que es un predicador de Arkansas. Párrafo 52. ¿Cuántos saben que en una ocasión una mujer pasó a la línea de oración? Hubo una dama que pasó y dijo en su corazón, si tan solo pudiera tocar el borde del manto de ese hombre, quedaré sana. Sufría de un flujo de sangre, ¿recuerdan eso? Se deslizó entre la multitud y le tocó así. Ahora, usted nunca sentirá eso. Y hermano Tommy, usted sabe cómo es la ropa de los palestinos. Ese manto largo y grande. Ellos usaban otro manto en la parte interior por el polvo que recogían en el camino. Ella tocó el borde de aquel manto y se volvió a la audiencia. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ese era el Hijo de Dios. ¿Quién me ha tocado? 53 del párrafo. Pedro le reprendió diciéndole, la gente cree que hay algo malo en ti, todos te tocan. Ustedes saben, hola, ¿cómo está, reverendo? Usted sabe, Rabí, él le dijo, pero siento que me debilito. ¿Cuántos saben que virtud es fuerza? Seguro, fuerza salió de mí. Alguien me ha tocado. Él se volteó y estuvo mirando a la audiencia, hasta que encontró dónde estaba. Le dijo que su flujo de sangre se había detenido porque su fe le había salvado. ¿Es cierto eso? Bueno, él está aquí en esta noche. Ustedes, hermanos, ministros con los que caminamos en esta mañana. Párrafo 54. Este hermano que está aquí creo que es un hermano del que mencionaron todos los grados que obtuvo en una escuela bautista. Doctor y PhD, y no recuerdo qué más él nos estaba comentando al respecto, pero tuvo que olvidarlo todo, al igual que Pablo, para conocer a Cristo. Las Escrituras nos enseñan en el libro de Hebreo que Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Correcto. ¿Cuántos saben que eso es así? Bien, si Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, ¿cómo actuaría si usted le tocara?
actuaría igual, ¿cierto? Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Él prometió que esto sucedería con el pueblo gentil, no en la edad de Lutero ni en la de Wesley, sino en que sucedería en el tiempo del fin. ¿No lo ven? Está de acuerdo a la hora. Recuerden, esto le ha dado la vuelta al mundo. Así que estamos en el fin. No hay dudas, no hay dudas. Usted toca su manto. 55. Ahora, ¿qué es esto, hermano Branca? No soy yo y a mí eso no me haría nada. Si usted no lo hiciera, hay tanto de usted en esto como lo hay de mí. Debe ser la fe suya lo que le toque a él para que hable a través de mí. Este es un don para que yo me rinda a él, para que le entregue mis ojos, mi mente, mi lengua y mi ser. No conozco a ninguno de ustedes, pero es él hablando, es él quien lo hace. No soy yo. Entonces, ¿qué lo produjo? Yo no lo conozco a usted, usted dirá. Y a mí, mi hermano Branham, no lo conozco. Y a mí, no lo conozco, pero él sí. Así que tóquelo a él. Y él me usa a mí, vea entonces que son ustedes y yo como su siervo. Él manifiesta a su pueblo que está de acuerdo al tiempo, que va de acuerdo al plan antes del tiempo, del fin, cuando habría luz en el atardecer. 56. Si él lo hace, ¿cuántos le amarán, le creerán y le aceptarán? Dios le bendiga. Ahora, Padre Celestial, lo demás queda en tus manos. Me entrego a mí mismo y esta audiencia a ti, y tan solo un caso lo puede probar, Padre. Permite que suceda en el nombre de Jesucristo. Amén. Sean muy reverentes. Ahora, no se levanten más. Siéntense tranquilos y sean reverentes por un momento. Una palabra de Él significará más que todo lo que yo pueda decir en 100 vidas. Solo una palabra de parte de Él. 57. ¿Usted que está allí y no tiene tarjeta de oración? Donde quiera que se encuentre y cualquiera que sea su condición, solo diga, oh gran sumo sacerdote, déjame tocarte. El hermano Branham no me conoce, pero tú haz lo que voltee hacia mí y me declare por qué estoy orando. Permite que él me diga lo que está mal en mí. Él no me conoce. Si estoy pensando o haciendo algo, cualquiera cosa que pueda hacer, permite que me lo diga y yo te creeré. Porque dice la Biblia que así haría él. Así lo hizo y así lo hará. Fíjense, amigos, si una sola vez debilitó a Jesús, ¿qué podría hacerme a mí que soy un pecador? Hasta que lleguemos al portal allá, ustedes jamás sabrán cuál es el precio, pero no me estoy quejando, sino dándole gracias a Dios de manera que ustedes lo entiendan. 58. Hay días en que venimos y repartimos las tarjetas de oración. Luego dan esas tarjetas durante toda la semana y escojo unas por aquí y otras por acá, de manera que no todo el mundo salga corriendo cuando se llame la tarjeta de oración número uno, antes de que el muchacho los reparta. Viene y delante de la audiencia las mezcla. Supongo que ustedes lo han visto hacer eso. Muy bien. Después él va y si usted quiere una, él se la dará. Pero no le puede decir, le di la número uno, porque ni él mismo lo sabe. Simplemente las reparte, las mezcla y las reparte. Podría darle el número 10 a usted y a él y al que está a su lado la 95, y durante la semana yo llamaré de la 20 a la 30, de los 50 a la 90 o al contrario, de la 90 al 20, algo así. Lo que el Señor ponga en mi corazón es donde el Espíritu Santo nos guía a llamar. Párrafo 59. Por esa guianza sucede que en esta noche aquí está una dama de color y yo un hombre blanco. Soy desconocido por usted. No nos conocemos y esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora, si el Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo que estuvo en Cristo, si el que está en nosotros esta noche y es ese mismo Espíritu, hará las mismas obras, si es cierto. El Espíritu Santo entonces hará la obra del Espíritu Santo, hará la obra de Jesús. Sabiendo lo que Él es ahora, usted puede estar seguro de lo que Él fue allá. Tomemos San Juan capítulo 4, cuando Él siendo judío se encuentra con una mujer samaritana y para captar su espíritu habla con ella por un momento. Él le dijo, ¿cuál era su problema? Y ella le dijo, Señor, paréceme que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas. Párrafo 60, por último.
Ella le dijo eso y él le dijo, yo soy el que habla contigo. Luego ella fue corriendo a la ciudad y les dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y todos creyeron. Jesús nunca hizo eso con otra persona, pero toda aquella ciudad creyó por eso. Él no sanó a nadie, simplemente llegó allí y se manifestó. Y dice la Biblia que toda la ciudad creyó en él por el testimonio de la mujer. Si ese fue Jesús ayer y puede venir hoy a hacer lo mismo cuando hay una joven africana y un hombre anglosajón parados aquí, si él puede revelarme algo por lo que usted está aquí, algo que usted haya hecho o algo así, usted sabrá si es verdad o no. Seguro que sí. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo lo siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje, la Bienaventuranza Olvidada, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961. Y para culminar este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 61 al 72. Confirme, hermana Reina. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que tiene algún inconveniente con su internet. Para continuar, hermana Edith, Dios le bendiga los párrafos de la hermana Reina, los párrafos 61 al 72. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Bienaventuranza Olvidada. Párrafo 61. Si él puede decirle lo que ha sido, ciertamente puede decirle lo que será. ¿Lo creen? A todas las personas de color que se encuentren aquí, también los blancos y otros. ¿Creen eso con todo su corazón? Muy bien, si alguno de ustedes no cree que esto es la verdad y creen que es una psicología, yo no tengo ningún grado, pero venga usted mismo y hágalo. Lo estoy esperando. Si tiene miedo de venir, acéptelo o manténgase callado al respecto. Dije eso porque me sentí guiado a hacerlo. Hay algo andando por allí y lo sé. Ustedes también están conscientes de que algo anda por aquí también. Uno de sus problemas es el nerviosismo. Es realmente muy nerviosa. 62. Allí viene. Lo adivinó. ¿Está bien? Yo podría decir, alguien allí está nervioso o el señor dijo algo. Pero ¿quién es ese alguien? Es ese alguien. Ella tiene un buen espíritu. Veamos si es esto. ¿Nervios? Tiene problemas con su hombro también, correcto. También tiene problemas del corazón. ¿Es cierto eso? Usted tiene una carga en su corazón, ¿cierto? Es por un joven. Si está en una institución, en un hospital, y usted está orando por él, ¿quiere que le diga quién es usted? La señorita Richardson. Vaya creyendo. 63. Ustedes jamás sabrán lo que eso hace en mí. Casi aniquila la misma vida. Sean todos muy reverentes. ¿Cómo está, señor? ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Sí, lo somos, pero Jesús nos conoce a ambos, alimenta a ambos. Si Dios me permite saber por qué está usted aquí, no tendría entonces que entrar en detalles. Hay una línea completa allí y otros allá orando. Eso me afecta mucho. Pero si él me dijera algo sobre usted, ¿le creería? Por supuesto. Una de las cosas por la que usted quiere que se le ore es por su vista. Desde luego que usted usa lentes y todos pueden verlo. Pero eso no es todo lo que hay con relación a este hombre. Hay algo más. Hay una sombra de muerte sobre él y sus ojos no lo producirían. Es tuberculosis. Y ya usted fue operado de eso pero sin éxito. No le hicieron como debería ser hecha. ¿Es cierto eso?
¿Cree usted que todo va a estar bien? ¿Cree con todo su corazón? ¿Creería usted que es el Hijo de Dios y que lo ha sanado? Entonces vaya diciendo, gracias, Señor. Esa úlcera sanará. 64. No le conozco y somos extraños el uno para el otro. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree usted que Él me envió a mí como mensajero a la iglesia en estos últimos días para traer estas escrituras y dar un... No porque sea yo, tampoco porque Él tenía que... Generalmente Él busca a alguien que ni sepa nada y así pueda manifestarse a sí mismo. ¿Cree usted que las cosas de las que hablo son verdad por las escrituras? Ella parece estar muy cargada de pesares y es por eso que hablaba con ella un momento. Así es. Lo primero es para usted misma. Usted fue operada de un problema femenino. Le extrajeron todos los órganos femeninos, pero eso continuó y ha producido otra cosa. Un momento. Se estranguló y usted tuvo que volver. 65. Pero eso no es lo que realmente le acongoja. Su preocupación es por su niño. Es su hijo y tiene una enfermedad, algo malo, es tuberculosis. Y ahora tiene ciertos ataques, correcto. Pero usted tiene otra cosa por la que está preocupada. Y es un problema en un oído, correcto. Su nombre es la señora Smith. Vaya y crea en el Señor. Amén. ¿Creen? Tengan fe. Solo tengan fe y crean. ¿Cómo está, señora? Somos desconocidos. No la conozco hasta donde sé y nunca la he visto en mi vida. Nos encontramos aquí por primera vez y si yo pudiera hacer algo por usted y no lo hiciera, sería entonces una mala persona y no debería estar detrás del púlpito como ministro. 66. Yo no podría ayudarla, pero si él estuviera parado aquí usando este tabernáculo que él me ha dado, solo podría probar que era el Mesías al hacer algo por usted. Pero usted tendría que tener fe en lo que él hizo por usted, o no funcionaría, ¿es cierto? Pero si él estuviera aquí y le dijera a usted algo, ¿cuál es su problema? ¿Lo que ha hecho? ¿Lo que no debería haber hecho? O algo así. Entonces usted tendría fe para creerlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Podría hacer eso subir la fe de la audiencia ahora? Usted se aleja de mí. Usted ha tenido un accidente y eso le está molestando en la cabeza. Tiene problemas en su lado izquierdo. Correcto. Complicaciones. Hay muchas cosas malas. Eso es cierto. Sí, señor. Si Dios me dijera quién es usted, ¿le ayudaría eso, señorita Terry? ¿Cree usted con todo su corazón ahora? 67. Él sana problemas del corazón. Cierto. ¿Cree usted que lo hace? Siga adelante diciendo, gracias, amado Dios. ¿Cree usted que él sana la artritis y sana a la gente? Muy bien. Siga, crea con todo su corazón y Dios le bendiga. Usted tiene un problema femenino y problemas del corazón. ¿Cree usted que la sanará? Muy bien. Vaya regocijándose y diciendo, usted está joven para tener problemas de anemia, pero ¿cree usted que él hace transfusiones de sangre? Vaya diciendo, gracias, Señor. Vaya creyendo, sinusitis. ¿Cree usted que él sana eso? Vaya diciendo, gracias, Señor Jesús. 68. Usted tendrá que ser operada de ese tumor, pero ¿cree usted que Dios la sanará de eso? Muy bien, siga regocijándose y diciendo, gracias, Señor. Pase, señora. ¿Cree usted que él sana de nerviosismo? Muy bien, vaya por su camino regocijándose y diciendo, gracias, Señor. ¿Qué si yo no le dijera nada a usted? ¿Me creería de todas formas? Pase acá. Que sea sana en el nombre de Jesús. Vaya creyendo. Un momento. Algo ha sucedido en algún lugar. ¿Esas personas estaban en la línea de oración? O si eso debe haber sido lo que... Señor, el que está sentado allá atrás en la fila mirándome. Usted está sufriendo con problemas de la próstata. Sí, Señor. El que está sentado allí. Sí, Señor. ¿Tiene usted tarjeta de oración? ¿No tiene una tarjeta de oración? No la necesita. Su fe lo ha sanado. La segunda dama ya es su esposa. Correcto. Lo veo juntos en un hogar y ella sufre de problemas en su hígado. Si es correcto, levante su mano y vuelva a casa. Jesucristo la sana. La dama que está sentada a su lado tiene problemas en su lengua. Pero usted, señora, si eso es cierto, levante su mano. Muy bien, vuelva a casa.
usted que está sentado allí en la esquina. ¿Qué de usted? Eso está sobre usted ahora, es un problema de la vesícula. Muy bien, ¿lo creen? Vuelva a casa y sea sano. Amén. ¿Lo acepta? ¿Qué tocaron ellos? Aquí está sentado un hombre que comenzó a llorar, que está sentado aquí atrás. Este caballero, el joven, nunca lo he visto en mi vida, pero escuche, hijo. Usted tiene problemas estomacales, cierto, pero usted estaba orando y el Espíritu vino sobre usted con una sensación maravillosa. Si soy un desconocido para usted, salude con su mano así. No lo conozco. ¿Ese es su problema? Mueva su mano. Muy bien, está sano. Jesucristo lo sana. La dama que está sentada aquí atrás sufre de epilepsia. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Lo cree? Si usted acepta su sanidad, esos ataques se irán y ya usted no los tendrá más. Créalo. La dama que está sentada aquí mirándome, la que está al lado de ella y levantó su mano. Usted tiene un problema en su tobillo. ¿Cree usted que Dios la sana? Muy bien, reciba su sanidad. 72. Esta dama que está sentada aquí con su mano levantada está lista para ser operada de un tumor, pero Dios se lo sacará y la sanará. ¿Lo cree? Vaya y créalo. Esta dama bondadosa con un turbante blanco puesto. La dama de color tiene problemas de la vesícula. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Quede usted en la silla de ruedas? ¿Cree usted que yo soy su profeta? Usted morirá sentada allí, pero tiene una oportunidad de vivir igual que los leprosos que estaban en la entrada de Samaria. Yo no puedo sanarla, hermana, porque no soy un sanador. Pero aquellos samaritanos dijeron, si nos quedamos aquí, moriremos. Si entramos en la ciudad, moriremos. La única oportunidad es ir al campamento del enemigo y si nos matan, moriremos de todas maneras. Pero si nos salvan, quedaremos vivos. Tenían probabilidades de 1 en 1 millón y usted no tiene esa clase de oportunidad. Está invitada en esta noche a la casa del Dios amoroso. Póngase de pie ahora y camine. Pongámonos de pie y creamos en el Señor Jesucristo. Levantémonos. Si ustedes creen en Él, pónganse de pie en el nombre de Jesucristo y acepten su sanidad. Amén. Hagan el llamado al altar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Bienaventuranza Olvidada, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con el compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. De inmediato vamos a pasar a la lectura de este glorioso mensaje titulado Micaías, el profeta, predicado en Chicago, Illinois, también en Estados Unidos de América, el día 26 de abril del año 1961. Iniciamos este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Dios bendiga, hermanos. Iniciando con el mensaje Micaías, el profeta, párrafo 1. Pueden sentarse. Les digo, si alguna vez yo viviera a la altura de algo así, yo sería un buen hombre. Yo sería un buen hombre. Yo quiero decir que él sencillamente me ama muchísimo. Eso es lo que es. Él tiene un concepto muy alto de mí. Yo nunca podría vivir a la altura de una reputación como esa. Pero estoy tan contento de saber que alguien piensa tanto así de uno. 2.
En una ocasión en mi iglesia yo había estado predicando tan duro como podía y tratando de hacer algo para el Señor, y salí y alguien me dijo: "Yo aprecié ese mensaje de esta noche, hermano Branham". Yo dije: "Gracias, muchas gracias". Alguien más, una señora vino a mí y me dijo: "Oiga, ese fue un mensaje maravilloso, hermano Branham". Yo dije: "Gracias, gracias". Y alguien más dijo algo y se fue. Allí estaba un ministro visitando. Él dijo: "Bueno", él dijo, "a mí no me gusta que la gente alardee de mí". Yo dije: "Bueno, solo hay una sola diferencia". Yo dije: "A mí sí". Y él dijo, y yo dije: "A mí siempre me gusta cuando alguien me dice si estoy haciendo algo bien o algo mal. A mí me gusta saber en dónde estoy parado". Él dijo: "Bueno, yo no quisiera que nadie me dijera que hice algo bien". Yo dije: "A mí sí". Y yo dije: "Creo que hay una sola diferencia entre usted y yo". Él dijo: "¿Cuál es esa?". Yo dije: "Yo estoy diciendo la verdad, usted no". Tres, a todos nosotros nos gusta que alguien nos diga si estamos, y yo creo que cualquier persona que piensa bien apreciaría una crítica buena y limpia si uno está realmente mal. Que alguien sencillamente le diga a uno que está mal y le muestre en dónde uno está mal, yo lo aprecio. Yo quiero estar bien. Si alguien me puede corregir, hay tantas cosas que yo quiero decir, que muchas gracias por los halagos, hermano, y todo lo demás. Y todo estuvo excelente. Yo lo amo a la misma manera. Yo lo amo de la misma manera. El hermano Joseph dice: "Yo sé eso". Yo comprendo que el hermano Joseph ha ido de nación a nación, de lugar a lugar, estableciendo escuelas y enviando ministros, o sencillamente toda una vida de esfuerzo. Yo ciertamente tengo el honor y el respeto más grande por el hermano Joseph Bosse. Él es verdaderamente mi hermano. Cuatro. También gracias por expresarle feliz cumpleaños a mi amada esposa esta noche. Ella llegó muy tarde para poder estar en la reunión. Pero yo voy a recibir toda esa cordial bienvenida y contarle a ella todo el respeto cuando llegue allá a casa. ¿Cómo va a apreciar ella eso? Ella está en... Y esa es una cosa. El hermano Joseph alardeó un poco tocante a mí, pero él no alardeó de más respecto a ella, porque ella verdaderamente es digna de todo lo que se pudiera decir. Ella tiene 42 años de edad hoy. Es solo una niña. ¿Ven ustedes? Yo me casé con una niña, y así que ella se ha parado a mi lado como una verdadera, verdadera amiga. Y Billy, cuando su madre murió, yo tenía como unos 25, 26 años de edad, y él no tenía madre. Lloraba y no había una a quien llevarlo. Y ella era solo una muchachita en ese entonces, como de unos 17, 18 años. Ella cuidaba de él, cinco. Y después, al pasar los años, ni siquiera pensando alguna vez casarme con esa muchacha, tanto así pensaba casarme con ella, como lo hubiera pensado en casarme con alguna persona desconocida sentada allá en audiencia, tanto así. Su padre y yo éramos compañeros de casa y nos criamos juntos. Bueno, ella probablemente peleaba conmigo por un pedazo de dulce y yo le daba una manotada. Así que de esa manera fue, ustedes saben, cuando estábamos creciendo como niños. Así que crecimos juntos de esa manera y nunca pensé tocante a casarme con ella. Pero déjenme decirles, ciertamente fue un regalo enviado de Dios para mí cuando Dios me dio mi esposa. Y muchísimas gracias. Y por medio de ella, él me ha dado tres niños encantadores. Y ella se encargó de Billy Paul. Y por lo general, una madrastra, cuando entra, ustedes saben cómo es eso. Yo puedo decir esto. Ella no está aquí, pero es verdad. Cualquiera sabe esto. Mis vecinos están aquí, que ella ama a ese muchacho. Y sencillamente ha sido, ella es más buena con él que con su madre.
Yo vi a su madre darle una nalgada cuando él no tenía ni 6 meses de edad, pero Meda nunca lo ha tocado en lo absoluto. Solo quizás ella lo debió haber hecho un poquito más, pero ella, y quizás él hubiera sido diferente. Ella me lo dejó todo a mí. Alguna gente dice que no cree en darles unas nalgadas, pero ustedes saben que las escrituras dicen que ustedes, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Así que yo creo en corregir a los niños, haciéndolos que obedezcan. Si tuviéramos más de eso, no tendríamos tanta delincuencia juvenil. 6. Miren, esta noche es una noche del miércoles y estamos algo... Es una nochecita cuando yo no estaba esperando que viniera mucha gente debido a las iglesias. Y esta noche es una reunión de oración en las iglesias y estoy muy agradecido por la audiencia. Es una buena cosa que todos no vienen la misma noche, porque no pudiéramos hacer nada con ellos. Yo dije hace un rato, ¿cuántos hay aquí que digan que no han asistido antes a las reuniones? Y era más de la mitad de la audiencia. Anoche había 2/3 partes de ellos que nunca habían estado antes en la reunión. Y eso sigue así. Miren, hay tantas cosas que pudiéramos decir. Yo creo que anoche, si no me equivoco, en mi mensaje anoche, hablando de, no recuerdo de qué texto prediqué anoche, algo tocante a lo que estaba exponiendo, o la bienaventuranza olvidada. Yo creo que es en San Mateo, el capítulo 11, y el versículo 6, o algo así. 11:6, sí, la bienaventuranza olvidada. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. 7. Yo estaba predicando de cómo la gente se llegó a ofrecer con Jesús. Perdón. Yo estaba predicando de cómo la gente se llegó a ofender con Jesús. Y Juan había llegado a ser... Él no lo expresó de esa manera, pero como que se ofendió debido a que las cosas no resultaron exactamente de la manera que él pensó que deberían haber resultado, porque él había introducido a Jesús con un, o mejor dicho, a Cristo, el Mesías, con un aventador en su mano, limpiando la era y quemando la paja. Y cuando él vino, él era muy manso y humilde y bondadoso, y así que él difícilmente podía entender qué era eso. Parecía que él había sido decepcionado y estaba un poquito ofendido. Sin embargo, él había visto la señal mesiánica y sabía que ese era él. Así que él envió discípulos para darse cuenta si ese era él. Miren, eso fue terrible, el decir una cosa como esa. Pero Juan estaba ungido con el espíritu de Elías. Y Elías casi tuvo una crisis nerviosa también. Ustedes saben, debajo del enebro. Y allí estaba Juan. Mientras uno está parado allí expresándolo, está bien. Pero cuando uno lo tiene que recibir dentro de uno, entonces es algo un poquito diferente, ¿ven? Así que Juan, estando en la cárcel, su ojo de águila se le había empañado. 8. Y así que vimos que Jesús nunca les dio conferencias, ni les dijo que le dijeran a Juan cómo lo hiciera. Él solo dijo, quédense hasta que la reunión se termine y vean lo que sucede. Y después que la reunión terminó, él dijo, miren, id y haced saber estas cosas a Juan. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Y todo lo demás, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Luego yo empecé a hablar tocante a una ofensa. Y luego me referí a una niñita que era de Sion, Illinois, de allá.
Y si no me equivoco, alguien me dijo o dijeron que ellos pensaban que esa niña estaba en el edificio esta noche. ¿Es correcto eso? ¿Está la madre aquí con esa niña que proviene de la ciudad de Sion, Illinois, que tenía una pierna inválida encogida y ahora está caminando? Ella iba a estar aquí o esta noche o mañana. Esa es la madre. Dios la bendiga, hermana. ¿Estuvo aquí anoche? Muy bien, está bien. Yo no. Usted entendió lo que quería decir. Usted no estaba trayendo una ofensa para usted, sino que usted solo se estaba preguntando qué es lo que le iba a suceder a esa niña. ¿Es correcto eso? Muy bien. Pero el Señor hizo exactamente lo que Él dijo que Él haría. ¿No lo hizo? Eso es maravilloso. Le damos gracias al Señor por eso. ¿Está la niña con usted? ¿No está aquí? Párrafo 9. Bueno, eso, la madrecita salió. Ella tenía toda su fe completamente fortificada. Oh, hermanos, qué tan pronto como pusiera las manos sobre la niña, iba a suceder allí mismo. Pero, ¿ven ustedes? Eso realmente, algunas veces, si nosotros, si eso es fe verdadera, no hay nada que la va a detener. Así que se fueron al remolque habitable y la madrecita trajo a la niña al día siguiente y ella como que tenía preguntas, ella y su esposo, y querían saber por qué la pierna de la niña no se enderezó. Bueno, yo nunca dije nada, yo pensé, ella cree eso y la muchacha realmente lo cree. Así que tiene que suceder. Mientras, cuando ella salió, me dijo algo. ¿Piensa usted, hermano Branja, que es la voluntad de Dios que mi niña sea una inválida? Y yo dije, no, señora, no lo es. Eso era lo que ella estaba esperando oír, ¿ven? Así que él la honró y sanó a la niña. 10. Y al entrar hace unos cuantos momentos, puede ser que esté equivocado en este testimonio, pero hay, si la mujer está aquí, yo pensé que vi el automóvil allá afuera y el remolque habitable. Hubo una señora que llegó a mi iglesia recientemente, hace como, no hace más de 1 o 2 años. Esa señora estaba muy abultada, así, debido a un tumor. Ustedes nunca han visto un tumor como ese. Los doctores ni siquiera lo podían tocar. Estaba en una condición tan horrible y estaba tan enferma que ella ni siquiera podía caminar. La tenían que cargar. Bueno, ella oyó que yo iba a estar en la iglesia esa noche. Ustedes saben cómo es allá en ese pequeño tabernáculo. Así que después que se terminó el servicio, no oré por los enfermos. Yo solo ofrecí una oración y me imagino que ella estaba como que estaba ofendida también. Pero sin embargo, uno de los diáconos fieles y algunos de ellos supieron que iba a salir por el cuarto de estudio, o mejor dicho, de la oficina del diácono por atrás. Ellos cargaron a esa pobre mujer hasta allá, una mujer tan aumentada de peso por ese tumor tan grande. Oh, era horrible. Y la pusieron allí en el escalón para que cuando yo saliera o tendría que pasar sobre ella o algo iba a suceder. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura. Micaías, el profeta, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Margarita. Dios te bendiga, párrafo 11 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes. Micaías, el profeta, del año 61-04-26, párrafo 11. Así que entonces, cuando salí, ella habló la palabra, y Dios me dio la palabra, y yo le hablé. Y más o menos, el verano pasado, creo que fue
Ella se detuvo enfrente de mi casa con su esposo en camino de regreso a California. Y esa mujer estaba bien plana. Ese tumor había desaparecido completamente. No había... Y si eso... Yo la vi en Bloomington el otro día. Y yo dije, hermana, me gustaría que usted se pusiera de pie esta noche. Y algunos ministros se me acercaron y empecé a hablar. Y me olvidé al respecto. Creo que ese es su automóvil y su remolque habitable, estacionados aquí con placas de California. Si esa mujer está aquí, ¿levantaría su mano, hermana, en donde sea? Si allá está allá atrás. Correcto. ¿Le importaría a usted pararse en el pasillo allí solo un momento para que la gente la pudiera ver? Quítese su abrigo para que así la gente pueda ver su... con un tumor tan grande que le sobresalía. La hermana se regocijó. Si hubiera sido ustedes los que estaban en esa condición, también se pudieran haber sentido como ella. Miren, recuerden, ella estaba tan voluminosa que ni siquiera podía caminar. Ellos la tenían que cargar con ese tumor sobresaliendo así. Y toda porcioncita del desapareció. Se fue y se ha ido. ¿Ven? Miren, nosotros no... Párrafo 12. Hay otra señora, creo yo, en este edificio esta noche. Una enfermera registrada. Yo la vi aquí a ella y a su esposo el otro día. Ellos son íntimos amigos míos. Esto es para que vean dura la sanidad. Que vean dura la sanidad. Cuando los registros en Houston, Texas, ella está las últimas esperanzas, muriendo, comida por el cáncer, y ellos la trajeron a la reunión. Y cuando mi hermano Orban estaba repartiendo tarjetas de oración esa noche, él por lo general sube aquí al frente como Billy lo hace, y mezcla las tarjetas y las da a la gente, las tarjetas de oración. Y esa mujer sentada allí miró a otra señora que estaba en peor condición que lo que ella estaba. Esa enfermera, y teniendo un sentir por la gente enferma, ella se levantó y se fue hasta allá atrás y se sentó muy atrás, en la parte de atrás. Esa noche cuando llegó Urba, mi hermano, allí al frente para repartir las tarjetas de oración, el Espíritu Santo dijo, ve allá atrás y repártalas en la parte de atrás esta noche. Y así ella obtuvo la tarjeta de oración y pasó en la fila. El Espíritu Santo le dijo a ella al respecto y la sanó absoluta y completamente. Y de eso han sido como unos 10 o 12 años o quizás más. Ella todavía es una enfermera registrada a cargo de un hospicio para ancianos allá en Texas. Hermano, hermana Harris, ¿está usted aquí esta noche? Ella es una enfermera registrada en una encantadora y hermosa, mujer proveniente. Aquí está ella, correcto, es una enfermera registrada. Estaba en la última etapa de los casos de cáncer. Los doctores a cargo del caso allá sabían que ella se iba a morir. Y ahora ellos me dicen que esos doctores jubilados y demás vienen a ella por ayuda, sabiendo que ella es una cristiana temerosa de Dios, que dio su vida a Cristo y Dios la sanó. Oh, ¿qué es lo que estoy tratando de decir, amigos? No se ofendan. No hay ofensa en él. En él. Él está justo a tiempo si hubiese. Correcto. Párrafo 14. Entonces el Espíritu Santo nos dirigió a decir anoche que no estamos muy atrasados, ni tampoco estamos muy adelantados. Estamos exactamente a tiempo. Este es un mensaje justo a tiempo el que tenemos hoy día. Y si alguien dijera, oh, ese día ya pasó, y alguien dijera, sí, vaya y dígale a Juan, su pastor, quien quiera que sea, ven,
los cojos andan, los ciegos ven, los tumores desaparecen y los cánceres son sanados. ¿Cuánto tiempo dura? Mientras que ustedes lo crean, ¿correcto? Eso es cuánto tiempo dura la salvación. Así que es mientras que ustedes lo crean. Así que miren, tengan buen ánimo, tengan fe en Dios y Cristo no nos ha desamparado. No se ofendan. Si Él lo prometió, Él lo hará. Y Él está justo a tiempo. Exactamente, Él está justo a tiempo en cada momento. Y ustedes dicen, hermano Urano, yo creo que esta noche es mi noche que voy a ser sanado. No se preocupe, Él está justo a tiempo. Sencillamente, usted manténgase a tiempo. Si usted cree que esta es su noche, esta es. Inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Párrafo 15. Bondadoso y santo Padre Celestial, mientras nos acercamos a tu trono de misericordia, danos tu gracia esta noche para predicar la palabra de Dios, para que la gente pueda ver y creer, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras estaba orando, la gente me trajo a mí, mi esposa está tarde y a mi hijo José está aquí en el edificio en alguna parte. Me supongo que llegaron. Él era un testigo de Jehová y su esposa, creo yo, era de la iglesia Anderson de Dios. Ella había tenido tuberculosis y fue sanada. Y tenía un hijo inválido. El polio en su pierna se le encogió y ellos siguieron la reunión. Ellos estaban en Houston, Texas. Yo creo que allí es donde nuestra hermana Harris, en donde sea que ya está, está oscuro en los rincones, en donde ya está allá, fue sanada. Y ellos estaban allí esa noche con la luz, esa noche que la luz descendió. Párrafo 16. Ellos estaban en Louisville, vivían en las afueras de Kentucky, y ellos fueron allá. Y el hermano U mismo, me imagino, no estaba muy a favor de ello, siendo un testigo de Jehová y criado en esa clase de familia y estrictamente enseñado a estar alejado de las iglesias y todo lo demás. Pero él vio a una muchacha esa noche que se había vuelto en... Sencillamente se estaba petrificando y por años ella había permanecido acostada, petrificada hasta sus caderas. Y no se podía mover por años. Ella se levantó de allí, caminó por la plataforma, tomó su camilla y se fue a casa. Trabajó y subió y bajó escalones el día siguiente. Un muchacho sentado en una silla de ruedas con una pierna más larga que la otra. Se levantó, subió a la plataforma y se paró allí. Y el muchachito predicó desde la plataforma Ambas piernas estaban desde el mismo tamaño y eso los inspiró a ellos. Párrafo 17. Así que yo fui a Suecia y regresé y ellos estaban allí en alguna parte en una reunión en alguna parte allí en Ohio y ellos estaban sentados muy allá en la parte de atrás de la carpa. Esa noche el Espíritu Santo dijo, un muchachito allá atrás con un suéter puesto, un suétercito amarillo, su madre y su padre, y todo acerca de ellos. Ellos nunca ni siquiera, ellos sabían que yo nunca había oído de ellos, nada. Y él era un contratista allá en Kentucky. Y dijo, así dice el Señor, el niño inválido está sano. Bueno, él se quedó sentado allí en un ratito, y enseguida ella le dijo a su esposo, que el niño se ponga de pie, algo así. Y el niño se puso de pie y ambas piernas estaban del mismo tamaño. Ese niño es un hombre joven esta noche. Está casado, tiene un hijo. Y si no me equivoco, David, estás en el edificio. David Wood, ¿en dónde estás? Tenía una pierna encogida y la otra. ¿Estás aquí, David? Allí está parado en la puerta. ¿Caminarías un poquito hacia el frente, David, para que ellos puedan ver que no hay... Ni siquiera sabe el cual pierna era la que estaba encogida. Párrafo 18.000. Usted, hermana de Sion, allá en la
con la niñita, usted vio lo que Dios hizo por uno que tenía una pierna encogida. Usted vio lo que él hizo por su niña. Él todavía es Dios. Él está justo a tiempo. La única cosa que tenemos que hacer es poner nuestra fe justo a tiempo con él, que está aquí y sucederá. Miren, solo para un mensaje corto. Y Billy me halagó anoche de que realmente terminé como en unos 35 o 40 minutos. Yo he estado tomando 2 horas o un poquito más, pero él dijo, estás mejorando. Si lo pudieras reducir a 20 minutos sería mejor para la gente. Y yo dije, bueno, eso va a ser difícil para mí. Así que ve, es un poco difícil. Tengo mucho de qué hablar porque tengo un señor muy grande que viene. Y amo eso tanto a tal grado que sencillamente continúo hablando. Párrafo 19. Pero para ustedes que quieren mirar en la escritura, si abren en Primera de Reyes en capítulo 22, el versículo 14, usaré ese único versículo para un pequeño texto para sacar un contexto de él. Si el Señor nos ayuda a hablar solo unos cuantos momentos. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Miren, tenemos una gran historia aquí por delante de nosotros, pero no tenemos tiempo para abordarla de la manera correcta. Y mañana en la noche, si puedo, si es la voluntad del Señor, o una noche, me gustaría regresar aquí en el Antiguo Testamento y tomar un texto sobre los profetas y exponerlo, si es su voluntad. Entonces yo, parece que él ha estado lidiando conmigo de tomar las noches del jueves y del viernes y predicar la marca de la bestia y el sello de Dios. Y es una cosa a tiempo que pienso que la iglesia debería saber. Párrafo 20 para terminar. Y miren, en esto nos damos cuenta que hubo un rey en Israel, en ese tiempo llamado Acaz. El rey era el rey de Israel. Y en ese mismo tiempo, Josafat era el rey de Judá. Y Josafat era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Y su padre, Asa, antes que él, era un hombre temeroso de Dios. Pero encontramos que Acab era algo como lo que nosotros llamamos un creyente fronterizo. Sencillamente un hombre que es, como que sabe y iba en cualquier dirección que los vientos soplaban. Bueno, se llevaban a Acab y él tenía una esposa llamada Jezabel. Y él se había casado con esa muchacha únicamente para fortalecer su reino. Ella era una idólatra y causó que Israel se destrozara todo. Y todos los predicadores se volvieron, los que eran muy buenos predicadores, se volvieron tibios. Y casi todos se habían vuelto atrás, pero hubo un anciano al cual ellos no lo pudieron cambiar, hacer que volviera atrás. Ese fue Elías. Él no lo engañó a él. Así que él se quedó exactamente con esa palabra. Y así que él había profetizado acerca de lo que él iba a de lo que le iba a acontecer acá. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Micaías, el profeta. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Micaías, el profeta. Del año 6104. Fue llamado para que fuera si eran como hermanos metodistas y bautistas y presbiterianos, pentecostales. Ellos eran hermanos, todos ellos eran de la misma raza y del mismo, supuestamente estaban sirviendo al mismo Dios. Y acá era, él todavía era un creyente fronterizo, tibio, pero su esposa era
Él era la cabeza de la casa, pero ella debe haber sido el cuello que volteaba la cabeza. Ustedes saben. Así que cualquier cosa que ella decía, ella era el sistema. Y hermano, déjeme decir esto con respecto a algunos de ustedes demócratas, rectos y buenos. Eso es lo que tenemos ahora. Puede que él esté bien, pero hay un sistema detrás de allí que voltea la cabeza. Y nosotros hemos hecho la misma cosa, solo llegaremos a eso más adelante. Así que, sin embargo, esta mujer sencillamente lo controlaba. Cualquier cosa que ella quería, ella sencillamente se reunía con él y hacía lo que hiciera. Lo tenía enredado en su dedo y ella administraba el trono. Ella era el poder detrás del trono. 22. Así que Josafá fue invitado a visitar Acá y Acá le mostró toda la elegancia que tenía Israel. Miren, eso es cuando un creyente se puede meter con la compañía incorrecta. Cuando Josafá fue allá para tener compañerismo con Acá, él se metió en la congregación incorrecta. Miren, hay tantas ocasiones en las que la gente puede hacer eso con buenas intenciones. No es la intención de la gente hacer mal. Yo creo que hay mucha gente esta noche que está en pecado, que verdaderamente no lo quiere hacer. Hace tiempo una hermosa muchacha, allí en un cuarto para psicópatas, y ellos tenían un cuarto de emergencia, y fue allá, y había una mujer tan bonita como jamás he visto. Miré alrededor a alguno de ellos en camisas de fuerza, y ella dijo, ¿me atendería a mi primero, hermano Branja? Yo pensé, ¿qué la atiende a usted primero? Usted no es una de las pacientes, pero sí era. 23. Y ella me contó acerca de cómo había vivido y le dije, usted no quiere hacer eso, ¿verdad? Ella dijo, no, señor, no quiero, algo me impulsa a hacerlo. Yo dije, puede que esto parezca chapada a la antigua, pero ese es el diablo. Ella dijo, yo siempre he creído eso. Y Dios liberó a la mujer. Y hasta esta noche ella permanece casada y tiene hijos. Ella era una borracha, alcohólica, prostituta, ustedes nunca, una vida tan horrible. Pero eso es solo, ellos no lo quieren hacer, pero algo los impulsa a hacerlo. Ellos no lo quieren hacer. Yo he visitado el Bowery y le he hablado a esos borrachos y les he preguntado, bueno, ¿cómo se llama usted? ¿Me compra un trago? No, yo no le compraré un trago. Yo soy un ministro. Y dije, párese aquí, mire en esta dirección. Puede ver usted el banco del cual yo era el presidente. ¿Ven? Hay mucha verdad en eso, ¿ven? Pero ellos no lo quieren hacer. Algo los impulsa a hacerlo. 24. Yo tengo una amiga sentada aquí en algún lugar. Tal vez esté aquí esta noche. Ella siempre viene y casi todos ustedes están familiarizados con Rosella Griffin. Ella era una de las más grandes alcohólicas que tenía Chicago. Los barrios bajos no le llegaban ni a los talones a Rosella. Y ella llegó a la reunión de Hackman y allí el Espíritu Santo la llamó y le dijo todo tocante a ello. Y ella fue liberada de ese alcoholismo. Y ahora ella hace la obra en las cárceles y lugares así con otros alcohólicos. Rosella, ¿dónde estás, hermana? ¿Estás en el edificio esta noche? Sí, ahí está ella. Ahí. Es una santa de Dios, una persona encantadora que entregó su vida y se rindió a Cristo. Y ahora, cuando yo la vi venir en la plataforma, perdóname, hermana Rosella. Ella era una bruja de apariencia miserable con ojos de borracho al verla. Ustedes nunca han visto una persona de tal apariencia. Y quiero que ustedes, yo no digo esto para agalarla, pero Rosella es esta noche una mujer joven, hermosa y encantadora. Ella es 15 años, luce 15 o 20 años más joven de lo que realmente es. Y ella es una persona encantadora y nunca ha tomado un trago de alcohol cuando... Hospital tras hospital y doctor tras doctor, los alcohólicos anónimos de Chicago, todos ellos la desahuciaron como un caso sin esperanza. Y ahí está sentada esta noche, después de años y años, sublime gracia, cuán dulce el sonido que salva
a un miserable como yo. Eso es 25. Alcohólicos, ¿ven ustedes lo que Dios puede hacer? Cosas de cáncer, ¿ven lo que Dios puede hacer? Inválidos y los que tienen piernas encogidas, ¿ven lo que Dios puede hacer? Él es Dios, Él está justo a tiempo. Miren, nos damos cuenta que este hombre se metió en la mala compañía y pecador. Usted oye a esa gente gritar, usted vio a esa mujer caminar por allí e iré en esta dirección sin ese enorme tumor, tan llena de gloria que ella ni siquiera se podía parar. Ni siquiera podía decir nada y empezó a hablar en lenguas. Bueno, ella estaba tan llena con el poder de Dios que había quitado ese tumor de ella, que ella ni siquiera podía hablar su propio lenguaje. Y simplemente estaba alabando a Dios, ¿ve? Usted se pregunta, ¿qué los hace a ellos hacer eso? Bueno, usted solo reciba la misma cosa. Y fíjese bien entonces lo que hace por usted, ¿ve? Será la misma cosa. Así que Él está justo a tiempo, porque la promesa es para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes dicen, mi pastor, mi iglesia no cree eso. Bueno, ustedes se metieron en la mala compañía. Ustedes se metieron en la mala compañía. ¿Ven ustedes? Eso es lo que Josafá hizo. Él se metió en la mala compañía. Él recibió mucho del brillo y acá le mostró todas las cosas brillantes del 26. Yo me imagino que Josafá debe haber dicho, ¿todavía tú crees en Jehová? Bueno, seguro que nosotros sí creemos en Jehová. Seguro que sí. Seguro que sí. Muy bien. Él dijo, mira, cuando ustedes vean al mundo invitándolos a alguna parte, recuerden, ellos tienen un interés personal encubierto, ¿ve? Y jovencitas, si usted aquí salida de un hogar cristiano, que nunca ha fumado, bebido y esa muchacha trata de darle a usted un cigarrillo, ella tiene un interés personal encubierto. Ese jovencito la quiere llevar a un baile, tiene un interés personal encubierto, ¿ven? Solo fíjese bien, apártese de esa compañía, apártese de eso. No importa cuán buenos ellos parezcan ser, huye de la mera apariencia de maldad, dice la Biblia. Manténgase alejado de eso, no vea cuán cerca usted puede llegar a eso sin pecar. Vean cuán lejos se puede mantener apartado de eso. Esa es la cosa que se debe hacer. Nunca vea cuánto usted se puede acercar sin pecar. Vea cuán lejos se puede mantener apartado. 27. Como el escocés que iba a cruzar la montaña. Ellos tenían tres conductores allí. Uno de ellos dijo, él dijo, bueno, ese gran despeñadero, él dijo, ¿es el camino hacia arriba? Él dijo, ese es el camino. Perdón. Dijo, bueno, ¿cuán ancho es ese camino? Él dijo, ese camino son solo 10 pulgadas más ancho que las ruedas de la carretera en algunos lugares. Dijo, es mejor que usted escoja un buen conductor. Él dijo, necesito subir la montaña, atravesarla. Un hombre dijo, yo puedo conducir mis caballos a galope y tomar mi látigo y conducir mis caballos a galope y mantenerme a unas 2 pulgadas de ese borde todo el viaje sin caer. El otro conductor se acercó y dijo, yo me puedo mantener a unas 3 pulgadas de ese borde todo el viaje a todo galope. El otro hombre solo estaba parado allí, sobándose sus dedos gordos de la mano nerviosamente. Dijo, ¿qué de usted, señor? Dijo, señor, yo quizás sea capaz de hacer eso, pero no quiero tomar esa clase de riesgo. Yo me mantengo tan pegado al lado de la montaña como usted quiera. Él dijo, yo soy su pasajero. Eso es correcto, y de esa manera es. No veo lo que usted pueda hacer para salir con la suya delante de Dios. Vea cuán lejos usted se puede mantener apartado del pecado y de todas formas y ordénese y incredulidad y aténgase de todo lo que es impío. Aléjese de ello, manténgase apartado de ellos. Y yo pienso que si un hombre ha estado alguna vez en la tierra de Canaán y ha probado las cosas buenas de Dios, usted no se tiene que preocupar mucho tocante a él o a ella al respecto. Ellos se mantendrán alejados de ello mientras ellos hayan probado esas
uvas buenas de Canaán. 28. Miren, Josafá fue allí y Acab le mostró todo el brillo del reino. Y miren, él tenía un interés personal encubierto y él dijo, ¿sabes que Ramón de Galaad nos pertenece? Cuando Josué repartió la tierra, tú eres un testigo de ello. Sí, señor, tú eres un testigo que eso fue asignado a nosotros. Y el rey de Siria lo tiene y nos pertenece. Dijo, mira, ¿no es eso la verdad? Él dijo, eso es la verdad, seguro que sí, que todos somos israelitas. Él dijo, mira, ¿unirías tu ejército con mi ejército? Y ambos subiremos allá y lo echaremos fuera de allí porque eso es de nosotros. Y ven, ellos pueden mostrar, el mundo puede, el diablo les puede mostrar a ustedes algunas buenas razones muy brillantes y aún llevarlas a ustedes a la escritura. Ellos dirán, bueno, mire, todos nosotros somos hijos de Dios, todos los hombres son hijos de Dios. Oh, no, todos nosotros creemos las mismas cosas. Oh, nosotros no creemos las mismas cosas. No, señor, seguro que no creemos las mismas cosas. Así que ellos, ustedes saben, a Judas se le dijo, se les ordenó contender ardientemente por la fe, no una fe, sino la fe que ha sido una vez dada a los santos, correcto. No contender por una fe, sino la fe que ha sido una vez dada. Y cuando ustedes tienen esa fe, Jesús dijo que estas señales seguirán a esos que tienen esa fe. Así que eso, entonces ustedes saben en dónde están parados, ¿ven? Y luego saben qué clase de vida ustedes vivirán. 29. Así que Josafá dijo, bueno, seguro que sí. Después de todo, nosotros somos el mismo pueblo. Dijo, mis carros son tus carros y mis caballos son tus caballos y mis soldados son tus soldados. Bueno, seguro que todos nosotros estamos juntos. Dijo, ¿por qué no podemos sencillamente subir allá? Perdóneme, y los echamos fuera. Pero dijo, y entonces él se volteó y debe haber pensado, bueno, espera un momento. No hemos consultado al Señor tocante a esto, ¿ven? Un verdadero creyente, antes que él haga cualquier cosa, no importa qué, cuán buena se mire, él siempre consultará primero a Dios. ¿Amén? Sí, Señor. Ustedes saben, yo he visto muchas veces la gente viene a mí y me dice, oh, hermano Branja, si usted viene aquí, nosotros tendremos tanto así de patrocinio, haremos tanto así, garantizaremos que nunca habrá ni un centavo que puedas sin pagar. Y le daremos tanto cada noche. Es muy brillante, pero ustedes saben, los monos saltan tras las cosas brillantes. Así que solo esperemos. El oro falso brilla más que el oro verdadero. 30. Ustedes saben, la otra noche yo dije que Cristo es un resplandor, no es un deslumbre. Nosotros nunca seremos capaces de convertir al mundo, tratando de hacer brillar nuestras iglesias y hacerlas más grandes y pulir nuestros ministerios con mejor educación. Ellos tienen todas esas cosas. Ellos tienen toda clase de psicología y juegos de pelotas y todo eso. El mundo tiene eso, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Ese es Cristo. ¿Ven? Correcto. Solo quédese en su propio territorio. Nosotros tenemos a Cristo. Ellos no tienen a Cristo. Ellos tienen toda la psicología. No traten de igualarse con el ingenio. Ustedes no lo pueden hacer. Ellos no. Ellos los pueden superar a ustedes. Vayan ustedes una vez a donde un sacerdote católico y traten de igualarlo con ingenio. Él tiene 600 libros tan sagrados como esta Biblia que él tiene que aprender. Así que, hermano, nunca trate de igualarlo a él con ingenio. Yo le digo eso, pero si ustedes solo se quedan con el Espíritu Santo, él hará el resto de ello, ¿ven? Si ustedes solo se quedan con eso, ¿ven? Pero no debemos igualarlo con ingenio. Nosotros debemos tener a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje en la lectura. Micaías, el profeta. Predicado este mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1961. Continuamos. Párrafo 31 dice,
Así que ustedes siempre deberían consultar al Señor antes que hagan cualquier cosa. Y cuando digan que van a hacer una cierta cosa, ustedes deben decir si es la voluntad del Señor. Si es la voluntad del Señor. La Biblia nos dice eso. Josafat recordó la buena enseñanza que su padre le había dado. Él dijo, ¿no crees que deberíamos consultar al Señor? Me puedo imaginar al obispo Acab diciendo, bueno, seguro que sí, sí, Señor, yo creo que deberíamos hacer eso. Bueno, mira, yo tengo el grupo aquí mismo porque tengo toda una escuela de predicadores aquí, profetas. Miren, recuerden, ellos eran profetas. Yo tengo toda una escuela de ellos aquí. Muy bien, ¿qué clase de profetas son ellos? Son profetas de Jehová. Los tenemos aquí mismo. Y bueno, voy a mandar a traerlos. Muy bien, eso estaría bien. Párrafo 32. Así que todos ellos vieron Sedequías y todos ellos. Él era el principal de los, de entre ellos, el obispo principal. Así que cuando todos ellos vinieron delante de los reyes y estaban con sus mantos regios puestos, ustedes saben, para hacer allí en un lugar designado, al lado de la puerta. Y los profetas vinieron, 400 de ellos, piénsenlo, 400 estudiantes, no estudiantes, sino que ellos eran obispos ordenados, grandes hombres. Ellos dijeron, hemos orado, hemos ayunado, tenemos la voluntad del Señor. Así dice el Señor, Dios Jehová, subid y conquistad, porque nos pertenece y es nuestra, y justamente tenemos derecho a ella. Vayamos a tomarla. Ellos dicen, consideremos esto ahora. Miren mentalmente, eso es correcto. Se nos fue dada. Sí, correcto. Y miren esos profetas. Veamos ahora, según nuestra psicología, según nuestros pensamientos, según nuestra mente humana, eso nos pertenece. Dios nos lo dio. Nos pertenece. Una nación pagana es dueña de ella. ¿Ves, mis profetas? Todos ellos están diciendo, ¡sube y tómala! Párrafo 33. Y ustedes saben, un hombre que alguna vez ha entrado en contacto con Dios, él sabe si la cosa es de Dios o no. Ustedes saben, Josafat se sintió un poco raro. Él dijo, ¿tienes uno más? Él dijo, ¿uno más? Bueno, hay 400 de los mejores educados, mejores instruidos, mejores vestidos y, bueno, ¿qué hay en el país? En el mundo, si 400 a una sola voz están diciendo, sube, ¿por qué pides uno más? Pero había un pequeño sentir raro allí adentro de él. Ustedes saben, algo andaba mal. Así que miren, ustedes ven ahora lo que es cuando empiezan a pensar que si todos nos juntamos en unidad, bueno, que hay poder, pero pudiera ser que no sea la clase correcta de poder. Ven, en donde hay unidad, hay poder, en donde hay acuerdo. Eso es correcto. Si es que el acuerdo es en la cosa correcta, aceptamos eso. Pero que primero regresen a la palabra de Dios. Ven, así que ellos dijeron, párrafo 34. Así fue como nuestra primera organización se formó, nuestra famosa Iglesia Católica. Por eso dicen, en la organización, allí en el Concilio de Nicea. ¿No piensan ustedes que allí en Nicea ellos deberían haber sabido cuando todos ellos votaron que el resto de ellos saliera y votaron que entrara este? Todavía un todo eso, con todo eso, no querría decir que estaba correcto. No, señor. Está correcto cuando Dios dice que está correcto y no está correcto hasta que Él dice que está correcto. Eso es exactamente correcto. No importa cuán grande es y cuánto ha permanecido. Un sacerdote me dijo no hace mucho, dijo, bueno, hermano Branham, o mejor dicho, señor Branham, él no me llamó hermano Branham, él dijo, señor Branham, eso le prueba a usted que la Iglesia Católica está correcta. Dijo, mire las tormentas que ha soportado por todas las edades de esa manera. Mi familia anterior era católica, ustedes saben, así que, siendo un hombre irlandés, así que ellos dicen, mire lo que la Iglesia Católica ha soportado, todas esas persecuciones por todo. Y yo dije,
Eso no es un misterio. Todo el Estado y todo lo demás la respaldaron. Pero, ¿qué la de Pentecostés con toda en contra de ella y todavía sobrevive? ¡Amén! Correcto, todo está en contra de ella. Seguro que sí, todo está a favor de la Iglesia Católica. Seguro que ella podía sobrevivir de esa manera. Pero, ¿qué de todo lo que está en contra de la otra, asesinándolos y matándolos y todo lo demás? ¿Cómo sobrevivió ella? Y aquí está ella hoy día, resplandeciendo como un dólar. ¡Amén! Como las estrellas del firmamento y para siempre resplandecerá. Párrafo 35. Miren, fíjense, ese Josafat dijo, hay algo un poquito mal. En lo profundo de su corazón, él sintió que algo andaba mal. Dijo, pero ¿tienes un solo profeta más en alguna parte? Dijo, sí, yo tengo uno más. Es Micaías, allá. Él es el hijo de Imla. Pero dijo, yo lo odio. Él supo allí mismo que estaba en el camino correcto. Él dijo, no diga al rey eso. Mande traerlo. Bueno, ¿para qué necesitamos uno más? Cuando toda la organización dice que está correcto, todavía con todo eso no quiere decir que está correcto, ni una pizca, ni una pizca. Él dijo, no, todavía tengo que ver este otro profeta. Así que él dijo, ¿cómo dijiste que se llama? Llamaba. Dijo, Micaías, él es el hijo de Imla. Dijo, bueno, manda a traerlo. Oigamos lo que él va a decir al respecto. Porque había un pequeño sentir raro de que no estaba de acuerdo con la palabra en alguna parte. Párrafo 36. Así que ellos enviaron por él. Acab vistió un soldado y lo envió allá y encontró a Imla allá en alguna parte. Mejor dicho, no a Imla, quise decir Micaías, el hijo de Imla. Él estaba allí en alguna parte en el desierto, en una chocita en alguna parte. Él dijo, mira, Micaías, ¿eres tú el profeta Micaías? Él dijo, yo soy. Dijo, ¿sabías que vas a ser honrado? Oh, sí. ¿Cómo si Dios no le había hablado ya a él? Ustedes saben. Así que él dijo, sí, tú vas a ser invitado a la asociación de clérigos, se va a reunir y todos ellos se han reunido allá con el rey y tú vas a ir a la Casa Blanca. Déjame decirte, Micaías, tú no hubieras pensado que alguna vez ibas a tener un honor como ese, pero tú lo tienes. Un hombrecito sin educación como tú, asentado aquí en el desierto, pero ellos te quieren llevar ante el rey. Y él mira, escucha, ¿sabes en dónde está la gran escuela de profetas? ¿La gran organización universal de la asociación ministerial? Sí, dijo, yo sé todo. Sí, sé de ellos allá. Párrafo 37. Bueno, tú sabes, de seguro que conoces a Sedequías, el gran profeta principal, dirigente de todos ellos allá. Sí, yo he oído de él. Sí, dicen que es un gran hombre. Sí, sí es. Y ellos dicen que él tiene un LLPHD, DDD, QS, títulos doctorados. Todas estas cosas, tú sabes. Sí, yo sí. Bueno, todos ellos en un acuerdo han venido y orado tocante a un asunto. Ellos ayunaron y oraron. Y él hizo dos grandes cuernos de hierro. Él de seguro que tiene la palabra del Señor. Así que él dijo, él fue ante el rey y tomó esos grandes cuernos y dijo, con estos acornearás a los sirios echándolos fuera del terreno de Dios. Y nosotros vamos a poseer la posesión de Dios. ¡Amén! Eso es lo que nosotros pensamos en nuestra organización. Que nosotros íbamos a acornear todo y hacernos a todos unitarios. Los íbamos a hacer a todos trinitarios. Los íbamos a hacer a todos de la asamblea de Dios. Los íbamos a hacer a todos bautistas o metodistas. Pero nuestros cuernos de hierro no funcionan. Correcto, correcto. Ustedes no lo hacen de esa manera. Ustedes no los pueden acornear. No, ustedes lo van a acornear y conquistar y poseer la tierra. Nuestro sistema organizacional está bien mientras ustedes no echen fuera al otro hombre. Pero cuando ustedes echan fuera al otro hermano, ustedes están mal. Así que eso es lo que ellos hicieron. Eso es lo que la organización, el mero fundamento de ello, es echar fuera al otro hombre. 38. Así que entonces, nos damos cuenta entonces que él dijo, bueno, si toda esa asociación ministerial está diciendo, mira, te voy a decir algo.
El profeta principal me dijo esto. Él dijo, tú di la misma cosa que él dijo. Si la dices, ve allá y te aceptaremos en la asociación. Te haremos uno de nosotros. Te diremos, te uniremos con nuestros grupos si tú tan solo dices la misma cosa que él dice. Pero, hermano, él se lo dijo al hombre equivocado. Micaías dijo, yo solo hablaré lo que Dios habla y eso es todo. ¡Amén! Me gusta eso. Sí, señor, yo solo diré lo que Dios diga. Así que ellos finalmente llegaron allí y fueron delante del rey. Y Micaías permaneció esa noche delante del Señor para ver lo que él diría. Así que ellos salieron delante del rey y allí se paró alrededor de toda la escuela de profetas. Y todos ellos estaban parados allí profetizando. Miren, recuerden, ellos no eran profetas paganos. Ellos profesaban ser profetas de Jehová, pero solo fíjense bien ahora. Párrafo 39. Así que ellos se dieron cuenta que después que dijeron todos ellos habían profetizado, dijeron, sí, el Señor todavía dice, sube, Él está contigo, toma la ciudad. Micaías miró para todos los lados, dijo, sube, toma la ciudad. Acab sabía que algo había allí un poquito mal con eso. Dijo, ¿cuántas veces he de exigirte? Él dijo, seguro que sí, sube, toma la ciudad. Pero él dijo, yo vi a Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Ven, e hizo que se encendiera la ira justa de Acab. Él dijo, ¿qué te dije? Que él me iba a profetizar para mal. Todo de lo que él habla es condenar a nuestras mujeres por usar pantaloncitos cortos y todas esas cosas que él nos dice acerca de toda nuestra... Yo sabía que él iba a decir algo mal acerca de mí. Tan pronto como él se suba ya, eso es lo que él va a decir. ¿Qué más pudiera él decir? Párrafo 40, por último. Él dijo, yo vi a las ovejas de Israel esparcidas por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y, oh hermanos, él sabía que eso significaba su muerte. Y él dijo, oh, él se encolorizó al respecto. Porque él dijo, te dije que él me profetizaría mal, para mal. Bueno, ¿cómo podía él hacer algo más? Porque él examinó su visión con la palabra de Dios. Y él sabía que la palabra de Dios le había dicho a Acab por medio de Elías, quien verdaderamente era el profeta de Dios, que los perros lamerían la sangre de Acab en el campo, o mejor dicho, en el carro, que los perros lamerían la sangre de Acab. Y Dios estaba en contra de Acab. ¿Y cómo podía este hombre de Dios bendecir lo que Dios había maldecido? ¿Cómo se puede parar un ministro en el púlpito y decirle a la gente que sabe las cosas que el pueblo hace y le permite que se salga con la suya sin decir nada al respecto? ¡Va más allá de lo que yo pudiera decir! Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Micaías el profeta, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1961. Continuamos la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Micaías el profeta, párrafo 41. Ustedes saben, en China, el gran dios de ellos allá es un filósofo antiguo que llaman Confucio. Confucio es la palabra en China. En América es confusión. En lugar de Confucio, solía ser que uno podía conseguir una pintura. Yo fui hace tiempo a un lugar a comer, alguien me invitó, y para mí se miraba como que mi pequeño José había metido sus manos en unas cubetas de diferentes clases de pintura y había estropeado toda la pared. Yo dije, un lugar tan bonito como este y con una cosa que se mira como una mancha sucia colgada en la pared. Yo le pregunté a la mesera, ella dijo, bueno, eso es hecho en lona. Yo dije, ciertamente se ve como que ha estado bajo el goteo de una pintura que estaba sobre una escalera en alguna parte, en donde ellos hacen alguna clase de decoración. Ella dijo, señor, eso fue hecho por fulano de tal y sutano de tal,
Bueno, ni siquiera se veía como una pintura en lo absoluto. Y ella dijo, olvidé cuántos cientos de dólares costó esa pintura que estaba en esa pared. Bueno, yo dije, si fuera yo, yo daría tanto así para quitarla de allí. Yo dije, porque me molestaría mucho, pues se ve tan nauseabundo. 42, ustedes saben, solía ser que negro era negro y blanco era blanco. Ustedes lo mezclan juntos y obtienen gris. Así que de esa manera es, ellos están tan mezclados. ¿Cuál es el límite entre lo correcto y lo incorrecto? Si los metodistas están correctos, ¿qué de los bautistas? Si los presbiterianos están correctos, ¿qué de los pentecostales? Hay un límite en alguna parte. Ese límite es la palabra de Dios. Esa es la palabra. El límite de Dios es su palabra. Amén. Toda palabra de hombre sea mentira y la mía verás. Así que, ¿cómo podemos bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿Cómo pueden ustedes permitir a los hombres estar casados dos o tres veces y ser diáconos en sus iglesias? ¿Cómo pueden permitir que las mujeres se corten el cabello y usen pantaloncitos cortos y se vistan todas provocativas y subir a la plataforma y toquen el piano y salgan a las calles y anden por allí de esa manera y no decir algo acerca de eso? Ustedes no lo pueden detener, pero pueden decir una palabra en contra de ello, ¿correcto? Y 95% de ellas fuman cigarrillos y se comportan indebidamente y beben cerveza. 43. Yo estuve en un colegio no hace mucho y en la ciudad colegial las jovencitas caminaban por allí usando pantaloncitos cortos. Y había latas de cerveza tiradas por donde quiera, y ministros riéndose y haciendo burla del evangelio. Bueno, ¿cómo pueden ustedes esperar que salga la siguiente generación? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Dónde están los límites? Yo tenía un antiguo amigo metodista, el doctor Spungen. Él solía cantar una alabanza. Bajamos las trancas, Nos comprometimos con el pecado. Bajamos las trancas y las ovejas se salieron. Pero, ¿cómo entraron los chivos? Fue cuando ustedes bajaron las trancas. Eso fue lo que lo ocasionó. Se fueron con alguna idea fantástica de algún joven altivo de allí, del colegio, que creía que sabía más tocante a ello que lo que Dios mismo sabía. Y ustedes empiezan una doctrina de algo así. Regresen a la palabra, no importa. Ustedes dicen, bueno, dice esto, hace eso. Tiene que ser la palabra de Dios por toda la trayectoria. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No un Dios muerto, sino que un Dios viviente. No uno que sanó a los enfermos allá en el pasado, sino uno que sana a los enfermos hoy. ¿Qué provecho tiene hablar tocante a un Dios de antaño si él no es el mismo Dios hoy? Seguro que sí. Miren, ustedes no se pueden calentar con un fuego pintado. Así que de algo que ustedes dicen que fue en el pasado, tenemos que tener algo hoy. Y ese mismo Dios todavía vive. Él todavía sana. Él todavía salva, Él todavía da el Espíritu Santo, y es el mismo Jesucristo, ayer, hoy y por los siglos. 44. Miren, así que, ¿ven? Micaías primero había basado su fe en su visión, y luego él tomó su visión y la comparó con la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces él supo que estaba correcta. Y miren, de esa manera lo debemos hacer nosotros. Si nuestra teología recibe la palabra de Dios y las cosas que hacemos
y encajan por toda la Biblia, completamente con la Biblia. Eso está bien. Y si ustedes hacen eso, ustedes van a salir bien. Pero si no lo hacen, déjenlo en paz. Dios únicamente bendecirá lo que Él dijo que Él haría. Amén. Miren, nos damos cuenta que Acat era una persona maldecida, porque el profeta, y él dijo, yo, al fin de mi visión, él dijo que cuando él vio una visión, que él vio a Dios sentado en el trono, y dijo que el ejército del cielo estaba a su derecha y a su izquierda, y ellos debieron haber estado en una conferencia. Y él dijo, ¿a quién podemos conseguir para que descienda allá y engañe a Acat? Miren, recuerden, engañe a Acat y lo llevé allá a ese campo para que él pueda ser matado, para cumplir la palabra de Elías. Gloria, aleluya. ¿Cómo Dios respaldará su palabra? 45. Ese fue un profeta que dijo eso, pero Jesús dijo, si dijereis a este monte, quítate, y no dudaréis, sino creyereis que será hecho lo que dijereis os será hecho. Cuando usted sabe que es la palabra del Señor hablando, por esa razón es que yo le pude decir a esa mujer que tenía ese tumor grande, y a la señora con el cáncer aquí esta noche, y a las diferentes personas, es porque primero es una visión, cuadra con la palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay una visión, luego acontece. Es así dice el Señor y tiene que acontecer. Nada lo puede detener. ¿Ven? Miren, había pasado mucho tiempo desde que Elías había hablado esa profecía. Él ya había estado en la gloria por mucho tiempo, pero él había hablado esa profecía. Y él sabía que se iba a cumplir. Y entonces Micaías supo que Elías era un hombre de Dios. Y allí estaba Dios en el cielo, llevando a cabo una conferencia de cómo traer a cumplimiento la palabra de Elías. Y si ustedes tienen la palabra del Señor y hablan la palabra del Señor y no dudan la palabra del Señor, Dios llevará a cabo una conferencia para hacer que se cumpla la palabra de ustedes, porque no es la palabra de ustedes, es su palabra. Sí, si es así dice el Señor, si verdaderamente es así dice el Señor. Amén. 46. Fíjense bien, miren, ellos llevaron a cabo la conferencia y así que un espíritu subió. Debe haber subido de las regiones bajas. Sin duda se inclinó y dijo, Dios, yo sé cómo lo haremos. Dijo, ¿cuál es tu plan? Dijo, yo iré allá y entraré en todos esos predicadores y los haré que profeticen una mentira, porque ellos no conocen la escritura de todas maneras. Así que dijo, yo descenderé y los haré profetizar una mentira. Y por medio de eso haremos que él salga y lo llevaremos allá. Y luego tú puedes hacer que lo maten allá para cumplir la palabra de Elías. Así que él dijo, tú lo vas a persuadir. 47. Así que entonces cuando él dijo esto, miren, ustedes se pueden imaginar lo que pensó ese obispo cuando ese pequeñísimo predicador insignificante parado allí estaba diciendo una palabra como esa. Él se encaminó hacia él y lo golpeó en la mejilla y le dijo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Dios para hablarte a ti? Él dijo, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Dijo, Elías lo había profetizado
Y la visión de Micaías cuadraba con la palabra de Dios. Miren, si la fe de ustedes dice, miren, ¿cuántos creen que sí hay tal cosa como sanidad divina por medio de Cristo? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos creen que ustedes pueden ser sanados esta noche? Levanten su mano. Bueno, allí está su revelación cuadrando con la palabra de Dios. Entonces se tiene que cumplir. Amén. Él lo tiene que hacer. Si ustedes realmente lo creen, miren, no lo manufacturen. Él no fanfarronea, no fanfarroneará. Satanás no fanfarroneará, pero ustedes tienen que tener el material. 48. 10 días después que Jesús le dio a los discípulos poder para echar fuera demonios, los encontramos allá derrotados con un caso epiléptico. Y yo me puedo imaginar a uno de ellos, a Andrés, decir, miren, de esta manera lo hice allá en Filipos. Así lo hice. Sal de allí, demonio. Sal de allí, demonio. No, él no salió. Pedro dijo, tú no sabes cómo hacerlo. De esta manera lo hicimos en Capernaum. Permíteme mostrarte cómo lo debes hacer. Agárralo de esta manera. Di, ¿sabes quién soy? Yo soy Simón Pedro. Sal de ahí. Y el demonio permaneció ahí. Así que después de un rato, el padre miró y ahí venía Jesús. Venía bajando. Él dijo, Señor, yo traje mi hijo a tus siervos. Y ellos no pudieron hacer nada para beneficio de él. Dijo, Jesús dijo, yo puedo, si tú crees. Él dijo, yo, Señor, ayuda mi incredulidad. Dijo, yo creo. Cuando Jesús se encaminó hacia allá, eso era todo lo que él tuvo que hacer. El demonio supo que había algo aparte de un hombre acercándose allí en ese entonces. ¿Ven? Así que, entonces, miren, después de que todo había terminado, el demonio dejó al niño. Y después que todo había terminado, entonces los discípulos llamaron a Jesús aparte y dijeron, bueno, ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? ¿Nos quitaste el poder? Él dijo, no, yo les puedo mostrar en dónde él les dio el poder, pero yo no les puedo mostrar a ustedes en dónde él se los quitó. Todavía está allí. Ustedes sencillamente tienen temor de usarlo. ¿Ven? Dijo, es. ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús dijo, miren. No dijo, porque yo les quité el poder. Él dijo, debido a vuestra incredulidad. Eso es, ¿ven? Eso es, debido a que ustedes no lo creen. Amén. 49, miren, Micaías no podía haber tenido fe, a menos que su visión cuadrara con la palabra de Dios. Era de esa manera. Cuando yo estaba hablando tocante a Abraham y su simiente después de él. De la única manera que yo tengo fe en mi propia visión es que sea exactamente la palabra de Dios. Y entonces ustedes tienen fe. Yo sé que es así. Cuando Dios lo dice así, y Él lo ha prometido por medio de su palabra, y estamos viviendo en este día, Él está a tiempo. Sí, Señor. No hay nada que lo va a detener. Sigue adelante. Y esa es la razón que yo creo esta noche, que estamos viviendo en las sombras del tiempo justo. Un ministro, el otro día, el ministro no está aquí esta noche. Él es bautista y recibió toda clase de títulos. Y ellos, su iglesia lo rechazó y su familia lo envió a una institución para dementes, a él y a su esposa. Él estuvo aquí anoche. Yo estoy de acuerdo exactamente con el hermano, párrafo 50. Y lo que hace es que nunca va a los grandes eclesiásticos. Se va
a lo sencillo, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los profetas, como el resto de siempre, por toda la trayectoria, es la gente pobre. Y sucede y se va. Y ellos dicen, bueno, ¿qué sucedió? Yo no lo supe. Seguro. Él lo revela a aquellos que lo están buscando, a aquellos que se quedan quietos y escuchan de ello un momento y rechazan sus propios pensamientos y comparan lo que están escuchando con la palabra de Dios. Amén. Miren, si acá se hubiera sentado un momento, o si ese sumo sacerdote o cualquiera de esos profetas se hubieran sentado y comparado, no lo que parecía bien, parecía que eso le pertenecía a Israel, pero no es lo que parece, es lo que Dios dijo al respecto. ¿Amén? ¿Ven? Si ellos se hubieran sentado y lo hubieran comparado, parece que debemos tomar y tener a nuestras escuelas y a nuestras iglesias muy elevadas, tenerlos con PhD y LLD, y debemos tener los más grandes y finos edificios del mundo, y deberíamos hacer todo esto de lectura, escritura y aritmética. Pero eso no es lo que Dios dijo. Él nunca dijo, vayan y eduquen a la gente. Eso está bien. Miren, yo no estoy apoyando mi ignorancia por medio de, o mejor dicho, usando eso como muleta. Pero miren, yo estoy diciendo esto, la educación está bien, pero eso nunca tomará el lugar de la salvación. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Micaías, el profeta, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1961. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Micaías el profeta. Párrafo 51. Oh, juegos de pelota y fiestas y todo lo demás. Eso está bien, pero eso no pertenece dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia queremos a Cristo. No una forma de Cristo, o una fotografía de Cristo, o un Cristo muerto, o una tumba de Cristo. Nosotros queremos a un Cristo resucitado, el cual está vivo con nosotros. Él mismo probando que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que la iglesia quiere, lo que ellos deben querer. Depende del apetito de ellos, ¿ven? Si lo reciban o no lo reciban. Miren, él entonces comparó su visión con lo que decía la palabra de Dios. Y él se quedó allí firme ante las dos naciones y les dijo... Él dijo, tú no vas a regresar, tú vas a morir en la batalla. ¿Y saben ustedes lo que dijo Acab? Dijo, toma a este hombre, llévalo y le dirás al alcalde de la ciudad que lo eche en la cárcel y que lo alimente con pan y angustia, de angustia y con aguas de aflicción. Y cuando yo vuelva en paz, dijo, yo me encargaré de él cuando vuelva. ¿Saben ustedes lo que dijo Micaías? Él se volteó. Lo miró y dijo, y si llegas a volver, Jehová no me ha hablado. Oh, él sabía en dónde estaba parado. De esa manera todos se deberían parar. 52. Eso es lo que hizo esa señora con respecto a su niñito. Al estar tan segura que cuando yo orara por él, eso es lo que hizo la señora con el tumor grande sentada allá atrás, acostada allí. No importó lo que ella tenía que hacer. Abrirse paso, bajar por el techo o de cualquier parte, con tal que ella pudiera llegar allí. Eso es todo lo que ella quería, pues esa era su fe. Cuadraba con la palabra de Dios. Ella sabía que Jesucristo todavía vive, por lo tanto ella tenía fe y sucedió. Ahora miren, nos damos cuenta que todo lo que Miqueas había dicho, o mejor dicho, lo que Micaías dijo, se cumplió exactamente. Y todo profeta, por todas las edades, ya estamos terminando, por todas las edades que hicieron algo con Dios, tomaron la palabra de Dios con firmeza. Miren, ellos no se movían de la palabra, no importaba cómo se miraban las circunstancias, ellos no se movían de la palabra. 53. Noé,
Dios le dijo a Noé que iba a llover. Noé nunca se desvió de eso. Él se quedó allí con eso. No importó. Quizás la ciencia, lo cual ellos tenían una más avanzada que la que tienen hoy. Así que ellos podían construir cosas y hacer cosas en aquel entonces que nosotros no podemos hacer hoy con la ciencia de este mundo. Ellos construyen pirámides. Construyeron pirámides y la esfinge y todo lo demás, que no pudiéramos nosotros producir algo semejante. Pero decían, ¿de dónde va a venir esa lluvia? Noé no les podía decir, él no les podía contestar la pregunta, pero él sabía que Dios le había hablado. Así que él se estaba quedando firme con la palabra. Él dijo, Dios así lo dijo, ¿ven? Abraham no podía decir, cuando él tenía 100 años de edad, cómo era que él iba a tener un bebé por medio de Sara, ella teniendo 90 años. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo? Pruébamelo. Allí está ella, está envejecida, su matriz está seca y muerta. Bueno, ustedes ni siquiera han tenido una relación marital por 20 años, y aquí estás tú diciendo que vas a tener un bebé. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé. Bueno, ¿cómo sabes tú que lo vas a tener? Dios así lo dijo. Miren, eso lo concluye. Quédese con la palabra. Todos los profetas verdaderos se quedan con la palabra. Algunas veces los mete en dificultades. La mayoría de las veces los mete en dificultades. Pero siempre es la verdad. 54. Los jóvenes hebreos dijeron, nuestro Dios es poderoso para librarnos de ese horno de fuego ardiendo. Pero no nos vamos a inclinar a nada más. Esa es una cosa segura. Preferimos quemarnos que retroceder. Así que les costó unas cuantas horas de oración una noche e ir allá en el horno del fuego ardiente. A la mañana siguiente, pero ellos tuvieron una conversación con uno semejante al Hijo de Dios parado allí adentro. ¿Ven? Pero ellos se quedaron con la palabra. Daniel dijo, a mí no me importa cuántos edictos tú publiques. Yo tengo un hábito de ir a la ventana y abriéndola, mirar hacia el este y orar a mi Dios. Le costó a él una noche en el foso de los leones, pero él se quedó con la palabra. Eso es correcto. Él salió. Dios siempre cuida de su palabra. Sí. 55. David, cuando él estaba allá en aquel tiempo ante Saúl, oyó a ese gigante Goliat que salió allí y dijo, los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa, ¿ven? Miren, no, eso fue la versión de ello de 1961. Suplico que me perdonen, me regresaré. Él dijo, algunos de ustedes vengan y peleen contra mí, ¿ven? Así que él dijo, y Saúl era cabeza y hombros por encima de su ejército. Y estando allí, él dijo, bueno, él dijo, déjame decirte, es una cosa mala ese hombre. ¿Qué va? Él, mira cuánto pesa. Él tiene, bueno, sus dedos son 14 pulgadas de largo. Dijo, bueno, que eso es lo que dice la Biblia. Y él tenía una lanza como un rodillo de tejer, la cual era probablemente tan larga como este cuarto. Y él dijo, bueno, ¿quién pudiera ir y pelear contra un hombre como ese? Y allí llegó un pequeño y todo el ejército retrocedió. Los israelitas, ustedes saben, que supuestamente eran gente temerosa de Dios, retrocedieron y dijeron, oh, qué cosa, oh, nosotros no podemos hacer eso. ¿Qué cosa? Nadie podría tocar a ese hombre. 56. Él dijo, les voy a decir lo que voy a hacer. No hay necesidad de derramar tanta sangre. Dijo, que venga solo uno de ustedes y pelee contra mí. Y el que, si ustedes me matan, entonces nuestros ejércitos, nosotros les serviremos. ¿Ven? De esa manera al diablo le gusta alardear. Cuando él piensa que los tiene a ustedes en sus manos. ¿Ven? Así que un día él lo dijo por última vez. Estaba parado allí un hombre pequeñito, quizás con hombros caídos, un muchachito, con piel de oveja envuelta en él de esa manera, y con una ondita en su mano. Y Goliat salió y dijo, todos ustedes allá que reclaman ser cristianos, ustedes saben, y seguía, salgan y veamos esto. David dijo,
¿Me quieren decir que ustedes se quedarán parados allí y permitirán que ese filisteo incircunciso desafíe los ejércitos del Dios viviente? ¿Ven? Y su hermano dijo, mira, te estás comportando como un desobediente. Yo le voy a decir a papá de ti cuando llegues a casa. Eso es lo que yo voy a hacer. Mira, tú estás tratando de lucirte. Dijo, yo no me estoy luciendo, pero hay una crisis que está aconteciendo. Dijo, hay algo a la mano. Ese hombre está desafiando los ejércitos del Dios viviente. 57. Así que ellos lo llevaron a Saúl. Y me imagino a Saúl diciendo, yo admiro tu valor, hijo. Pero dijo, oh, qué cosa. Dijo, bueno, tú no eres más que un niño. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. Tú no sabes cómo usar una espada ni nada. Él dijo, pero mire, dijo él, yo tengo algunas experiencias que me han sucedido. En una ocasión vino un león. Dijo, yo pastoreo ovejas. Y vino un león y agarró una de las ovejas de mi padre. Y yo lo maté. Y dijo, luego vino un oso y agarró una. Yo lo maté. Y dijo, entonces, ¿cuánto más Dios me entregará a este filisteo incircunciso? Dijo, un león tomó una de las ovejas de mi padre y huyó. Y dijo, entonces lo que hice es que fui tras esa oveja y la traje de nuevo. Me gusta ese valor. ¿A ustedes no? La congregación dice amén. ¿Saben qué? Hay muchas de ustedes ovejas allá. No es un león, sino que es un cáncer, un tumor, algún demonio que las agarró y huyó. Venimos esta noche, eso es correcto, para atraer de nuevo las ovejas del Padre. Ustedes estén listos para rendirse. El Cristo de Dios está aquí. Él los traerá directamente seguros a la salud otra vez. Las enfermedades, las aflicciones, los tomaron anoche en sillas de ruedas. Y todo lo demás, lo que haya sido, ven, las aflicciones tomaron ustedes. Pero el Padre está aquí para liberarlos, el Espíritu Santo. 58. David dijo, mira, tú vas a tener que tener alguna instrucción teológica antes que salgas allá a hacer eso. Tú sabes. Así que él dijo, vale más que tomes mi erudición para que así. Así que él le puso su armadura grande sobre él. Así, y el pobre pequeño David se cayó al suelo. Él se dio cuenta que el chaleco eclesiástico de Saúl no le quedaba bien a un hombre de Dios. Así que él no quiso nada de sus papeles denominacionales. Así que él dijo, quita esa cosa de mí. Yo nunca la he sometido a prueba. Yo no sé nada al respecto, pero sí sé tocante a esto. Él dijo, déjame ir con lo que yo tengo confianza. Y él tomó esa ondita y salió allá. Y Dios dirigió esa piel y mató a ese gigante. ¿Por qué? Porque él se quedó con Dios. Él se quedó con sus convicciones. Correcto. Todo verdadero. 59. Pedro y Juan, cuando pasaron por la puerta llamada La Hermosa, comisionados por Dios para ir a orar por los enfermos, allí estaba un hombre cojo de nacimiento. Él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Dijo, ¿qué es lo que tienes? Tengo fe en Jesucristo. ¿Tienes tú lo mismo? Sí, Señor. Ponte de pie, entonces. Amén. Y se puso de pie. Sencillamente lo levantaron sosteniéndolo y él se tambaleó. Se meneó. Solo continuaron deteniéndolo. Enseguida él empezó a sentirse un poco mejor. Y allí se fue andando. Él se quedó con su comisión. Él se quedó con la palabra. Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, el más grande de todos, nunca hubo uno como él y nunca habrá uno. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él se quedó con la palabra. Él derrotó al diablo con la palabra de Dios. El diablo dijo, él fue tentado por él y dijo, bueno, mira, tú sabes que escrito está. Él dijo, sí, también está escrito. Él dijo, bueno, tú sabes que soy un teólogo. Él dijo, sí, y yo también lo soy. Dijo, bueno, está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces con tu pie. Sí, él dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que apártate de mí,
Él siguió, ¿ve? La palabra de Dios. 60. Todos los profetas verdaderos, todos los cristianos verdaderos, todos los verdaderos creyentes se quedan con esa palabra. No importa lo que alguien diga, ustedes quédense con la palabra. Ellos dicen, los días de los milagros ya pasaron. No lo crean ustedes. Pues la Biblia dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Bueno, ustedes dicen, nosotros creemos eso. Bueno, si Él es el mismo, entonces Él actuará igual. Él obrará igual. ¿Es eso? Qué bien me haría pararme aquí y predicar eso. Si Dios no descendiera y dijera que así es. Miren, ustedes no pueden decir que no es la palabra de Dios. Así que si es la palabra de Dios, aquí están las evidencias de otros que lo han probado. ¿Lo creen ustedes esta noche con todo su corazón? La congregación dice amén. ¿Con todo su corazón lo creen? Amén. Inclinemos nuestros rostros entonces solo un momento. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Micaías, el profeta, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 26 de abril del año 1961. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 70. Sí, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes. Micaías, el profeta, del año 61, 0426, párrafo 61. Nuestro Padre Celestial. Yo acabo ahorita de abrir las páginas de la Biblia, la cual es la palabra escrita. Ahora queremos la palabra que fue hecha carne y habitó entre nosotros. Que Él ande entre nosotros ahora en persona y nos muestre su bondad, su misericordia. Que Él nos muestre su resurrección, que Él muestre su poder, que Él todavía es el mismo. Mira. Nosotros solo somos un grupo pequeño, un grupo perseguido del cual se burlan. Y eso es lo que siempre ha sido. Y nos gustaría pararnos con Pablo esta noche y decir, según el camino que ellos llaman herejía, locura, así adoro al Dios de mis padres. Y ahora, Señor, estamos viviendo en este gran día, el cual ha sido profetizado de incredulidad por doquier. Tenemos bastante de ella. El mundo está igualmente impregnado de ella en esta edad de la iglesia de la Odisea. Aun cuando tu propia iglesia se ha ofendido, digo, y ha retrocedido y se ha ido tras las cosas del mundo. La iglesia hubiera estado mejor que lo que está esta noche si hubiera venido Jesús por ella hace 40 años, porque está toda dividida en toda clase de condiciones y tradiciones, y los ministros jóvenes surgiendo de los seminarios con su propia mente y cosas así, y no prestan ninguna atención a la Biblia, y toman tradiciones y todo lo demás, y ellos la han estropeado como siempre lo han hecho. Párrafo 62. Dios, tú todavía permaneces el mismo, como lo fuiste allá en el pasado. En los días de los profetas, tú eres el mismo Dios hoy. Te pido, Padre, que tú mismo te manifiestes para que se lo demuestres a la gente. Mira, predicando, se le ha predicado al mundo hasta más no poder. La pobre gente no sabe qué hacer. Ella va de aquí para allá. Así como tú dijiste que en los últimos días vendría un hambre, no solo por pan, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Y ese tiempo se está acercando ahora, Señor. Tú dijiste que ellos irían de este al oeste, del norte al sur, buscando la palabra de Dios. Mira, Padre, es en verdad de esa manera ahora, oyendo a la gente decir que ellos caminarían 30 millas sobre adoquines, descalza, para entrar en otra buena reunión espiritual como la que ellos solían tener hace 40 años. Pero, oh Dios, ¿en dónde la encuentran ellos? Ellos se meten en un montón de dogmas hechos por el hombre. Pero, Señor, tú prometiste que sería de esta manera. Debemos en esa edad de la iglesia
de la Odisea. Tú fuiste echado fuera de tu iglesia, en la única edad de la que ellos te echaron fuera, de tu propia iglesia, y tú estabas tocando la puerta. Si alguno tiene sed, yo abriré la puerta y entraré. Padre, te pido que haya mucha gente sedienta aquí esta noche, que tenga sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mira, nosotros como tu iglesia nos sometemos a ti. Tú lidia con nosotros como tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 63. ¿Dónde está Billy? ¿Se repartieron tarjetas de oración hoy? Olvídese. Bueno, no las usemos. Permitamos que Dios sea su tarjeta de oración esta noche. Me siento guiado a hacer esto. Antes que nosotros, si estos son pedacitos de tela por los que oramos, de acuerdo a Hechos 19, en 19:11, nos damos cuenta, miren, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración? Levanten sus manos, ustedes los que no tienen una tarjeta de oración y están enfermos. Bueno, ¿cuántos entonces tienen tarjeta de oración? Levanten sus manos. ¡Oh, qué cosa! Uno, dos. Me imagino que no hay más de 30 como tarjetas de oración. Y hay como unos 300 que están enfermos. Muy bien. Así que la mayoría está en el otro lado. Vamos a... Solo conserven sus tarjetas de oración hasta otra noche. Solo digamos esto. Si Dios permanece Dios, perdónenme por hacer esa declaración sacrílega. Dios es Dios. Y si Él es Dios, su palabra todavía permanece la misma. Y la Biblia dice que por su llaga ustedes fueron curados. Si el Señor Jesús viniera esta noche, lo cual, si viniera, sería el fin del tiempo. Sabemos eso. Pero si Él apareciera aquí esta noche y estuviera aquí en esta plataforma como ustedes me ven parado, y ustedes vinieran a Él y dijeran, Señor, me sanarás. Él no lo pudiera hacer. Él estaría desafiando su propia ley. ¿Ven? Él diría, yo ya lo he hecho. Por su llaga fuimos curados. Él quizás como que lo reprendería a ustedes por no creerlo. Pero Él, por su llaga, ustedes fueron curados. Párrafo 64. Miren, ¿cuántos estuvieron aquí y me oyeron predicar el domingo pasado en la tarde de la simiente de Abraham? ¿Y cómo es que esa... ustedes oyeron y todo lo demás? Miren, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, veamos lo que Él hizo aquí en la tierra. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tuvo filas de oración, me imagino, seguro que sí. Pero muchas veces Él paraba, miraba hacia la audiencia y le decía a la gente, ¿es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Cuántos saben? ¿Saben por la lectura escritural que esa era su señal mesiánica? ¿Cuántos lectores de la escritura de la Biblia saben eso? ¿Me quieren decir que únicamente hay tanto así de lectores de la Biblia aquí esta noche que saben eso? Como una tercera parte de la gente levantaron sus manos. ¿Cuántos pentecostales hay aquí esta noche? Levanten su mano. Les debería dar vergüenza a ustedes o a su pastor. ¿Saben cuál era la señal del Mesías? ¿Qué dijo Moisés que sería el Mesías? El Señor vuestro Dios levantará un maestro, profeta, como yo. Y cuando ellos vinieron, perdón, y cuando ellos vieron, y Dios dijo, si hay un profeta y él hace la señal del profeta y se cumple, entonces créanle, porque yo soy, yo soy. Miren, esa es mi palabra. Pero si no la hace, entonces no le crean. Párrafo 65. Miren, cuando Jesús estuvo en la tierra, de la manera que él mismo probó ser el Mesías, miren, les quiero mostrar esto a algunos de ustedes, gente pentecostal. Miren a esa mujer samaritana. Miren, tanto tiempo como ustedes han estado con los pentecostales, sin embargo, esa mujer samaritana de mala fama sabía más tocante a la Biblia. Cuando ella vio a Jesús, que lo que ustedes saben, porque cuando Jesús le habló a ella y le dijo, mujer, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, es verdad,
tú tienes, has tenido cinco, y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Así que tú has dicho la verdad. Y ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará esas cosas. Ella sabía que esa sería la señal del Mesías. ¿Ven? Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella entró a la ciudad corriendo. Ella dijo, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y la Biblia dice que esa ciudad entera creyó en Jesús debido a que, por la palabra de la mujer, miren, ¿cuántos saben que esa es la verdad? ¿Ve? Párrafo 66. Bueno, si esa fue la señal del Mesías ayer, entonces, miren, ustedes no pueden encontrar una sola escritura en donde él hizo eso delante de los gentiles. O mejor dicho, a los gentiles, porque el evangelio todavía no se había ido a los gentiles. Pero él sí prometió que al final de la edad gentil, cuando los gentiles ahora están esperando el Mesías, ¿lo estamos? La congregación dice amén. Bueno, entonces, si él aparece en una forma diferente de la que él apareció en aquel entonces, entonces no es el mismo Mesías. Así que él tiene que venir a los gentiles haciendo la misma cosa. Y Jesús dijo que él lo haría. Dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y nos damos cuenta que cuando el Señor descendió en carne humana ante Abraham, la iglesia elegida, cuando un moderno Billy Graham y ellos fueron y predicaron allá a Sodoma para sacar a Lot y a la iglesia de allí, pero con el grupo elegido, el ángel se sentó con su espalda volteada hacia la tienda y dijo lo que Sara estaba haciendo en la tienda. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Y Jesús dijo que la misma cosa acontecería justo antes de la venida del Hijo del Hombre. Párrafo 67. Miren, no se estén levantando, permanezcan quietos, sean reverentes. ¿Cuántos allá en la audiencia creen que él todavía es el mismo Dios? La congregación dice amén. Muy bien, ustedes solo oren, solo tengan fe, no duden, oren. Y miren, ante Dios Todopoderoso, quien es mi juez, en esta audiencia de gente, la compra de su sangre. Yo voy a ver si hay alguno aquí en el edificio al que yo he hecho conozco. Miren, si no me equivoco, aquí al final de esta fila, ese hombre sentado allí y su esposa, creo que yo conozco a esa gente. ¿Es correcto eso, Señor? Y yo creo que ese es nuestro precioso hermano que siempre trae las flores aquí. Y la señora sentada al final de la fila, yo pienso que los conozco. Y detrás de allí están mis buenos amigos, los dos que siguen atrás, el hermano y la hermana Dawes. De allá de Ohio. ¿Es correcto eso? ¿Son ustedes hermanos Dawes y la hermana Dawes? Miren, allá atrás, en esa dirección, no veo a ninguno que yo conozca. Por aquí, en este, no es el hermano Sticker. Sentado aquí al frente, es aquí con la camisa amarilla. Eso, ¿no? Y yo sé que el hermano Sticker está aquí en alguna parte porque yo lo vi hoy, pero yo no sé en dónde está él. Yo, si allá muy atrás en el rincón, allá, muy atrás. Bueno, solo al mirar, me imagino que esos son todos los que yo conozco en la audiencia. Párrafo 68, miren, ustedes oren y crean y digan esto. Señor Jesús, yo sé que ese hombre allá en la plataforma es solo un nombre, ¿ven? Pero yo sí creo que estamos viviendo en los últimos días. Y aquí estoy yo sentado y estoy enfermo. Y la Biblia me dice que tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerte de mis debilidades. ¿Están de acuerdo todos ustedes en eso? Eso es la Biblia. Bueno, entonces cuando ese sumo sacerdote estuvo aquí en la tierra, una mujer un día tocó su manto. Y ella dijo, yo solo toco su manto, seré sana. Así que ella lo tocó a él y se fue. Se sentó probablemente como ustedes están allí. Se paró
como haya sido, como haya sido. Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro le respondió y le dijo, que todos lo estaban tocando. Pero él dijo, he conocido que me he debilitado, ha salido poder de mí. Y él miró para todos lados en la audiencia hasta que encontró a la mujer y le dijo, acerca de su flujo de sangre, y le dijo, que su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que Jesús hizo eso? Digan amén. La congregación dice amén. Bueno, ¿cuántos saben que la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos? La congregación dice amén. Amén. Entonces la Biblia dice que ahorita, en este momento, Él es su sumo sacerdote, sentado a la diestra de la majestad, intercediendo sobre los que sobre las confesiones de ustedes. Y es un sumo sacerdote que puede compadecerse ahorita por las debilidades de ustedes. Digan, amén. Amén. Muy bien. Párrafo 69. Miren, ustedes solo, yo me rindo. Es un don. Sí, Señor, es un don de Dios y no obra sin ustedes. Ustedes son los que tienen que tener la fe. Miren, el soldado romano le puso un trapo sobre su rostro y agarró una vara y con ella lo golpeó en la cabeza, estando en el tribunal esa mañana, y dijo, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó. Jesús nunca abrió su boca. Él nunca sintió ni una pizca de poder. Ese soldado romano no lo sintió. Jesús parado allí con escupitajos por todo su rostro y su barba sangrando con un trapo sobre su rostro de esa manera. Y un soldado romano parado allí, medio borracho, quizás con una vara, dijo, oye, me dicen que tú eres un profeta, que puedes discernir los pensamientos del corazón. Dinos quién te golpeó, dime quién te golpeó, y te creeré. Él nunca hizo nada. Cuando Satanás dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí mismo. Déjame verte hacerlo. Haz un milagro y te creeré. Él dijo, vete de mí, Satanás. Ustedes lo han oído aún hoy día diciendo, déjeme ver a estos sanadores divinos hacer esto. Bueno, seguro que sí. Vete de mí, Satanás. ¿Correcto? Ven, párrafo 70 para terminar. Jesús aún sigue siendo el mismo. Nosotros mantenemos nuestros ojos en Jesús, no en los críticos. En Jesús, si ustedes tienen sus ojos en Cristo, no verán a los críticos. Solo manténgase encaminando. Yo sé que Él es el mismo para mí. Él es mi Dios. Correcto. Mi Salvador. Amén. Miren, ustedes oren. Ustedes allá en la audiencia. Y veamos si Él hace la misma cosa. Todos ustedes que vienen por primera vez esta noche, que nunca han estado antes en las reuniones, ¿los hará creer? Levanten sus manos y digan, yo creo, como unas tres manos. Esa es la razón que América está siendo espigada. Hubo como dos terceras partes de la concurrencia que hace rato dijo que venía por primera vez. Yo dije, ¿cuántos creerán si Cristo apareciera aquí e hiciera la misma cosa que hizo cuando Él estuvo vivo? Y tres manos fueron levantadas ustedes. Pueden ver ahora el por qué las cintas y lo que las profecías están diciendo. ¿Ven? Muy bien. Pero ustedes, verdaderos creyentes, empiecen a creer, empiecen a pensar, empiecen a orar. Esto me hace decir cosas que yo no quiero decir. Y me molesta el solo... Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 71. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. No alcanzamos hoy día. Tenemos servicio de culto miércoles. Y vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Micaías, el profeta, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, el día 26 de abril del año 1961. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido estar presente ante tu presencia, Señor. Tu palabra siendo vida eterna, tu palabra siendo, Padre amado, dador de toda dádiva, Señor. Tú dijiste que en este último tiempo, como dicen Sofonías, que en aquel tiempo devolveré
a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Entonces, oh Señor Dios Todopoderoso, agradecido de tu presencia a través de tu Santo Espíritu, que es tu palabra, Señor, un mensaje glorioso que ha venido en este último tiempo, Señor. Estaba grabado en la Biblia, estaba anotado, estaba escrito, Señor, en misterio, Apocalipsis 17. Pero era un misterio para sabios y entendidos, Señor, pero lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender y captar, como Pedro y como Abel tuvo la revelación, oh Padre amado. Muchas gracias por esa sabiduría, Padre. Más adelante, Señor, tenemos un servicio de culto y por favor guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, para que tu nombre sea una vez más glorificado en este último tiempo, Señor. La honra y la gloria sea para ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén, amén. Dios los bendiga. Shalom, shalom. Dios les bendiga. Shalom a todos. Amén, amén. Shalom a todos. Amén, shalom. 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 Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Amén, amén. José, hermana Reina, hermana Vicky, hermana Erika. Sí, hermana. Manifestándose en el tiempo de fin. Hemos entendido, Dios, que tu palabra necesaria es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Intercesión, redención, restauración y juicio, siete edades, sellos, trompetas.